chúpale porque se aguada. Para. Están echándole. No están loqueando. Para. ¿A qué sale? Para. ¡Ay, ay! Llegó Tito el ranchero con todo y su sombrero, diciendo sus piropos y muchas cosas más. Si no le están echando y no están loqueando, entonces ¿a qué salen? Eso no es disfrutar. Si quieren divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y habrá una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Quiere divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y habrá una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Es Tito el ranchero, el que dice. ¿Qué hay? Buenas noches a este hermoso público. Un lunes más aquí en vivo para todos y cada uno de ustedes. Agradecidos con toda la raza que se está dando cita en esta ocasión, estar aquí en el programa. Iniciamos totalmente en vivo y exacto, Chilinflas. En vivo y exacto y a todo. ¿Qué onda? ¿Qué? Nada, que andamos. La semana pasada no pude venir. Ya me di cuenta que andabas moqueando. Sí, traía. Es que lo que pasa es que me comí unas tostadas. Ajá. Estaban bien picosas y se me salieron los mocos. ¿Por el chile? No, por la nariz. No, o sea, por lo mismo picoso. Ah, sí. Entonces, pues me afectó y empecé fluido. Y la verdad, pues no los quise perjudicar. ¿Seguro? Pero ya estamos a toda madre, ya estamos echándole. Ajá. Dicen que hay que tomar para que pueda liberarse uno de todas las malas vibras. Sí, porque es como el alcohol, ya ves que te dan alcohol para las manos, que ajá, te desinfectas. Entonces uno con eso se desinfecta por dentro. No, pues voy a ser inmune. Porque todo lo que tomo de mierda. Oye, y recién llegado de Estados Unidos. Efectivamente, estuvimos ahí en una gira con Brincos Dieras y mi compadre El Chulo. Estuvimos en San Antonio, en Austin y en Bryan, Texas. Oye, soldados mira, todos. Mira. Gracias a Dios, todos llenos. Y de buenas que llevamos ahí nada más para que nos abriera Brincodieras, güey. Para alivianar. Nada más ahí. Fue un plus que le dimos al público. Como regalo. Pero lo llenamos El Chulo y yo y ya el Brincos ahí le dimos chancilla de 15 minutos nada más. Proyéctate 15 minutitos, güey. Y entonces, pues bueno, ahí nos la pasamos a toda madre y toda la raza que se dio cita. Agradecido con todos y cada uno de ustedes que también nos mandaron muchos regalos, chicos. Oye, le mandaron muchos regalos. Mira esta gorra tan bonita que te mandaron. Mira, compadre. Mi compadre el Flaco me la dio esta gorra, que lo pueden seguir en el TikTok. Así viene con el Flaco. El Flaco, ¿sabes qué es lo que hace, güey? Pues Flaco. No. Bueno, pero tiene más de 1,000,000 de seguidores en TikTok. Ajá. ¿Y sabes qué es lo que hace? ¿Qué hace? Manda puras mentadas de madre. Neta, no me mandó una. Fíjate que no, pero yo creo que nos está viendo y sí, lo va a hacer en TikTok. Si me puedes mandar una. Y gracias también a mí por la gorra café que me dijo que me iba a mandar contigo, que para que combinara. Mira, entonces, así es de cuenta que andamos bien combinados. Bueno, no, y mira, y aquí está para la raza también mi compadre Luis Loera, así viene como Luis Loera 07, si mal no recuerdo. Ajá. El Flaco, ahí está, nos lo topamos en San Antonio, Texas, y nos hizo el favor, bueno, nos dio este obsequio, dijo, muchas güey. Gracias por los regalos, en verdad. Regálasela a tu público. ¿Quién quiere una gorra, El Flaco? Güey, con esta gorra, simplemente pasas por ahí por la aduana. Ajá. Y le haces así, pasa. Sin pedos. Sin visas y nada. Haz de cuenta que nomás es así. No, ahí está. Saludos, mi Flaco. Gracias, mi Flaco, por la gorra, café. Que yo sé que nomás andas saludando, mentando madres a todo uno. Tú le dices, Flaco, quiero que me mandes un saludo. Y ve una foto tuya y te empieza a decir mamá y media. Que no sé qué, que esto y que el otro. ¿Crees que me vaya a decir algo a mí? Y el vato está bien feo de madre. Tiene la nariz toda chueca y tiene todo, güey. Pues aquí está entonces. ¿Qué onda, Flaco? Haz de cuenta que aquí así está el Flaco. Ahí lo pueden seguir. Ahorita les voy a decir dónde, porque me mandaron aquí los datos, güey. Para que me sigan, güey. Le digo, ¿cómo chingados que no? Ahí está el Flaco, ya ahí lo tenemos al Flaco presente. Mañana. Ahí está, Flaco, para que veas que sí te queremos, güey. Nada más que dice aquí. Espérame. ¿Se trae saldo? Sí, dice, viene Luis Loera. No, Loera Luis 07. Entonces ya no es, ahorita ya no es. Loera Luis. Ah, Loera Luis. Ya no es, ahora Loera Luis 07. Así viene en TikTok para que lo sigan.
al flaco, ese pinche flaco de mierda, con nariz de mango manila y esas orejas que tiene nada más de buñuelos, con esas patas flacas que parecen carne deshebrada, es más, pareces pinche garza garrapatera, con esa pinche cara que tiene de chango, sin ofender a los changos, hijo de tu reputa bomba y ojetísima cola madre, vas y chingas a tu madre, pinche flaco de mierda, con todo respeto. Va a empezar. Gracias por la gorra café. Qué bueno que me mandó una gorra y no un saco. ¿Por qué? Si no hubiera sido saco café. ¡Saco café! Pero bueno, flaco, espero tu respuesta. Gracias. Que me etiquetes. Lo etiqueten ahí en viene como lo era Luis 07. Y también me pueden seguir. Tengo TikTok nuevo, güey. ¿Por qué te hackearon el otro? No, lo tengo lo tengo para la raza de USA. ¡Ah, su madre! Un TikTok en inglés. Un TikTok en inglés. Viene... ¿Cómo es que hay en inglés? WhatsApp. ¡Ah! Viene como Tito desde el rancho. Así viene, así Tito desde el rancho, el TikTok nuevo que tenemos. Que ahí donde ¡venga, compadre! Ya no puedo bailar tanto porque nos chinga YouTube. Ah, sí, cierto. Pero nomás bueno, una entradita. Ahí síganme en el nuevo TikTok que tengo. Así viene como Tito desde el rancho. Ahí también subimos cosas de lo que pasa aquí en el rancho. Lo aventamos para el TikTok. Y muchas gracias por la gorra café que me mandó. No, es que no es para ti, güey. ¿Por qué no? Mira. Me combina. Bueno, ahí dejamos al flaco. Además, ahí le vamos a dejar al pinche flaco de mierda, hijo de tu pinche. No, ya, ya. Y también le quiero agradecer a mi compadre Pancho. Mira, ahí en San Antonio, Texas, lo que me mandó. Ah, compadre, está chido este, compadre. Oye, es de metal, está pesado. No, es mío, ya me lo dio. No, güey, de fierro. Ah, mira, sí. Gracias, okay. Ganar, gracias. Sí, es de fierro. Te cuenta que estamos jugando espaditas, ¿sí? Me lo hizo mi compadre Pancho, muchas gracias. ¿Qué dice ahí, compadre? Tito's Ranch. Ah, como el vato está en Estados Unidos. Es la pleca. Ya. Aquí, tómame nomás a él, por favor. Ok. Es la pleca. Ok. Aquí estoy yo nada más así. Nomás a él solo. No, hombre, no me los mortifiques, güey. ¿Tú crees que estás en Televisa, güey? Ahí está. No, más cerradito, compadre, más cerradito. No, me chingas a tu madre. Plano americano, compadre. Más o menos aquí. Mira. Ahí está, ahora sí. Habla. Habla tú. Ok, aquí estamos. Entonces, gracias a mi compadre Pancho, que me hizo ese regalito. Mira nada más, Tito Rines. Ahí está, bien bonito que te quedó, compadre Pancho. Agradecido contigo. Y lo vamos a poner. Era la pleca, güey. Era la pleca. ¿Dónde quieres que lo ponga? Mira. Espérate, compadre, para eso soy yo. ¿Dónde? Yo soy el constructor y yo tengo mira, que ponerlo. Mira. Usted dígame dónde quiere que lo ponga. ¿Tú sabes qué dijo Bob, el constructor, cuando se le perdió su camión? ¿Qué dijo? ¿Y mi camión? tú sabes, güey, Ay, güey, ya se me olvidó, güey. ¿Qué hacen? Pues se le olvidó el camión, güey, que no se te va a olvidar el chiste. ¿Qué hacen 10 niños, 10 bebés en una tina de baño? ¿Qué haces? Un baby shower. ¿Y tú no sabes qué hace Bob el constructor en la esquina? ¿Qué hace Bob el constructor en la esquina? No sé. Está esperando a ver si regresa el camión. Era un perro, güey. Era un perro, tú, Chilinflas. Sí, ponme atención porque al final va a haber preguntas. Ok. Era un perro, güey, que se estaba echando unas maromas bien mamalonas, güey. El vato nomás corría, güey, y luego daba una vuelta y luego se paraba en dos patas y daba otra vuelta. Ajá. Y luego en una sola pata, güey, empezaba acá a bailar así. Y se chingó la pata y empezó a llorar, pero el vato se daba las vueltas nomás. Iba pasando otro perrillo, güey, así, güey, caminando y se le quedó viendo. Y el vato echando maromas. ¿Sabes qué le dijo el otro perro? ¿Qué le dijo? Guau. Wow. Eso es lo que digo. No, o sea, estaba sorprendido, güey, del otro pinche perro maromero. Sí. ¿Ya puedo proseguir o sigues con tus mamadas? Digo, porque es que lo estamos buscando un buen lugar porque esto es desde allá, compadre. Entonces, no, la mano me vaya a desarmar no, todo. No, compadre, vamos a estilizar este pedo. Ok. Mira, como quiera, ahí se ve. Ya no se ve nada. Mira, sí se ve, como chingón. A ver, no le hago mucha confianza a la escenografía de aquí, güey. No, pues. Ay, también de allá está igual, entonces por eso ya más o menos sé. Así se da en tres cuartos esgao para que no charolee. Oh, aprendiendo con mi compadre Chilinflas. O sea, tú piensas que soy un pendejo y tienes toda la razón, pero eso se llama, o sea, esgao. ¿Esgao? O sea, más o menos como un transversal. Ok. Para que no charolee. Ok. Y mira cómo luce en la toma. Mira. Con madre, se ve increíble, güey. ¿Dónde está? ¿Eh? Aquí está. No se ve ni madre, güey. Ok.
Y, si y gracias a Luis de por la gorra café. No, ya, pinche Luis, ya, que chingues toda su rebomba, que te hice macola madre. Así. Oye, como quieres, perdió de vender ahí 5 gorritos. Sí, bueno, ¿quién quiere una gorra? ¡El flaco! Pinche flaco, andas con todo, flaco. Pero bueno, la voy a aventar para la raza. ¡Eso! ¿Te fijas esta todo? No, porque es mía y gracias. Ahí está, flaco, ahí le va para la raza. Y ahí le va para la raza también el celular, culos. Fíjate, ¿cómo el flaco sí te regala gorras, güey? El Tropi no regala ni una pinche gorra. El pinche Tropi, güey. No regala ni una. Es ¿cómo te puedo decir? Es el vendedor oficial de todos los gruperos. Todos y los vende gruperos. Gorras en su pinche vida. Me ha regalado una gorra, güey. ¿Estás tomando pastillas o algo? Ya están empezando a marcar, compadre. No le vayan a marcar a Chilinflas. Cállate los hijos. No le vayan a marcar a Chilinflas. Están hablando desde, mira, no será el flaco. A lo mejor es el flaco. ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Hola, Chirinflas! ¡Manda un saludo! Mira. ¿Dónde estás, compadre? Acá desde Bakersfield, California. Acá vamos a vamos a estar de aquel lado, en California. ¿Dónde? ¿Cuándo vas a estar? ¿Para que vaya? No, a que se la pele y que nos busque. Ya está, compadre. ¡Mucha suerte! Ya siga cortando la yarda, mijo. Y están apareciendo... van a estar apareciendo en la pantalla, compadre, todas las fechas donde vamos a estar ahí presentándonos. Ah, yo pensaba que mi teléfono me había asustado, güey. Dije, no chingues, güey, porque deja tú, güey, nomás traigo 50 pesos de saldo ya. Te lo van a chingar, compadre. No, ahorita voy a dar mi número de cuenta para que me depositen para el saldo, güey. Oye, la raza, güey, bien agradecida contigo cuando estuvieron aquí, la raza de impostores, bueno, sí, compadre. Cabe de impostor que no se cae los cinco, mi compadre, pero yo lo mismo dijo de ti. Lo quiero mucho, mi compadre. ¿Cómo se llama? ¡Víctor! Compadre, Víctor. Víctor Reséndiz, le mando saludos. ¿Sí es Reséndiz, no? No, Reséndiz, güey. Víctor Garza. Garza, si mal no recuerdo. No, pues Víctor, mi compadre, chingado. De los impostores, que aquí estuvimos hace 2 semanas y la semana pasada, pues no vinimos porque estaba yo enfermo. Estaba malito acá, mi compadre, pero una disculpa porque pues no terminé el programa porque mi camioneta se la andaba llevando la grúa. La grúa, pero esa es otra historia. Es otra historia. Que lo vamos a estar diciendo en el transcurso del programa, güey. Sí, vas a empezar a sacar las notas, las multas y todo, güey. Estás triste. Casos de la vida real, compadre. Pero ahorita ya mandamos un saludo al vecino chido, que ahora sí me dijo, no, me compadre, póngala ahí, si viene con Aldo, usted déjela ahí. Ok. O sea, no fue gracias a mí, fue gracias a... gracias. Sí. Oye, toda la raza que también estuvo ahí diciendo, oye, ¿y qué onda con el pinche Omar? Ya se pelearon. Ah, sí, eso es lo que estaba diciendo la gente, que qué ya, pasó, que ya sí. Se va a quedar Chilinflas, fuera Tito y que se quede Chilinflas. Chilinflas y Omar. Además, que pongan ahí hashtag Chilinflas adentro. Hasta adentro, por favor. Entonces, otra llamada, güey. No, puro Aguascalientes, Jesús Serrano, que le mande saludos. Ah, Jesús Serrano, primo hermano de los chiles. No juegues con eso, los porque chiles serranos. Es un saludo bien. Saludos a toda la gente de Aguascalientes y arriba la Puri. Qué rico se come la Puri, compadre, en Aguascalientes. ¿A poco? Sí, nunca, compadre, he tenido yo el gusto de ir a Aguascalientes. No, compadre. No, ni a la feria. Ah, la Feria de San Marcos, cállate los hijos, esas son cosas mayores, compadre. No, nunca he ido, güey, pero a ver si me invita a mi compadre. La Feria de San Marcos. Saludos ahí a mi compadre jalapeño, ¿o qué? Serrano. Serrano, güey. Jalapeño es el otro de Los Ángeles, güey. Que por cierto, jalapeño, si nos estás viendo, Juan Jalapeño, te vamos a pedir un paro, güey, para que vayas por nosotros al aeropuerto, porque vamos a estar allá de aquel lado, que ahorita les voy a estar diciendo las fechas. ¿Se las decimos de una vez las fechas o que pasen ahí nada más? Ok, están pasando ahí entonces. Ya tenemos a otra llamada de Estados Unidos. Que ahora vamos a este programa de puros saludos, güey. Bueno. Pedro Suárez, Chilinflas fuera, dice ahí mi compadre. Houston, Texas. ¿Desde dónde? De Houston, Texas. De Houston, Texas. A toda la gente de Houston. De Houston, Texas. De Katie. A la familia Grimaldo Gaitán. Ya está, con muchísimo gusto. Le mandamos un saludo. Ya está, compadre. Ahí queda. Es que, gracias, compadre. Te quiero. I love you. Pero bueno, te voy a dar la oportunidad a ti, güey, para que la raza no empiece a estar diciendo ahí, güey, ¿qué onda con el pinche Omar? ¿Son amigos tú y Omar o no son amigos? Nosotros somos amigos, compadre. Tenemos más de 21 años de conocernos. Okay. Conocí primero a su hermano, Toño. Toño Espinosa. Ok. ¿Verdad? Sí, que también labora ahí en Televisa. Él lo conocí desde que yo estaba ahí en Televisa. Estoy hablando de ya de 1990 y tantos, que okay, conocí a Toño Espinosa, ¿no? Okay. Lupe Esparza, ¿de cuánto que sabes a Lupe Esparza? Y luego ya conocí a Omar, pero Omar yo tengo más de, ¿qué? Como más de 20 años, más. Simplemente el programa Gente Regia cumplió 21 años, okay, este enero. Felicidades, compadre. Muchas gracias, compadre. Felicidades, güey.
A ver si me manda una placa el del señor de 21 años, por favor. De hecho, no me lo querían decir, pero este programa es de aniversario para exactamente, mí. Era una sorpresa que le teníamos. Mira, ya le descubriste, mira. Pero bueno, Chilinflas, a todo el equipo que también está ahí. ¿Cómo se llama el programa, güey? Gente Regia. Ah, Gente Regia. 21 años tiene. Tú también estuviste ahí. Pero me corrieron porque mis proyectos que yo hacía ahí, güey, de hacer reír, tenían que ser de 1:10. Y yo hacía 1:13 y pues me dijo el productor, ¿sabes qué, güey? Te estás pasando 2 segundos, güey. Me vas y chingas a tu madre, está como el flaco también, güey. Pero okay. Bueno, ya pues, no está, era Pepe. No, ya se jubiló. Compadre. Bueno, te mando un saludo a mi compadre Pepe. Pepe Cárdenas. Pepe Cárdenas. Saludos. Que nos dio la oportunidad de estar ahí en Gente Entonces, Regia. Retomando que retomando. Retomando de mi compadre, Omar, pues ya tengo muchos años de conocerlo, nomás que la gente de repente piensa otra onda y empieza a amarrar navajas y no, compadre. Okay. Digo, todo, para empezar, todos somos hijos de Dios, todos nos queremos, todos nos respetamos. Tranquilo, güey, cálmate, güey, ya, güey. Todo pasa, güey. ¿Por qué? Hay cambios, güey, siempre hay cambios. Somos compañeros. Ajá. Somos en las buenas y en las malas. Exactamente. ¿Verdad? Siempre tenemos que estar más en las malas que en las buenas. Exactamente. Porque en las buenas... el que se dice amigo, ajá, y no es tu amigo y no te ve en las malas, no es tu amigo. Exactamente. A los amigos se les ve en la cárcel y en los hospitales. Como ahora estuviste enfermo y te llamé. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, exactamente. ¿Qué te llevo? Sí, llevo. Sí, chingado. A mí me hablaste. Te hablé, güey. ¿Qué onda? ¿Qué te llevo? ¿Un papel de rollo? ¿Caldito de pollo? ¿Qué no, te hago? No, 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 no era yo, güey. A lo mejor te estás confundiendo, güey. Fíjese, es que le habría dado a la parca, güey. Pero bueno. Pero Omar, yo lo conozco ya hace muchos años. Entonces, vale. Lo aceptamos aquí en el programa, no lo aceptamos en el programa, va a seguir viniendo, no va a seguir viniendo, güey. ¿Qué pasará? No se pierdan el próximo programa en punto de las 8:32. A ver, ¿qué pasó con Omar? Fíjate, a Omar lo conozco desde que él era bailarín, compadre. ¿Bailarín Omar? Los Útil Dance. Mira. Útil Dance se llamaban, ellos bailaban, compadre. ¿Útil Dance por utileros? Sí, Útil Dance. Ah. Bailaba el güero. Bailaba Fortino, ¿verdad? Que de la noche se llamaba Fortuna, porque era medio acá. ¿Era porronguero? Era porronguero, sí. Okay. Y Omar Espinosa, compadre. Los Útil Dance. Pues mira, no vamos a engañar a la gente. Dile al vato que te hizo el del fierro que mancha. Es que ese nada más es de que está así, güey. Hay que fondearlo y hay que pintarlo, güey. Entonces, me huele a fierro americano, mira. Pero la raza que está preguntando por Omar no va a venir al programa. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo? ¿O ya llegó? Chico, pare. Ya está aquí. Él está aquí desde las 6 de la tarde como todo un profesional. Pues usted preséntelo, caballero. Señores, señores, aquí está el único, el inigualable. Él es el Dientón de Oro, mejor conocido como Omar Espinosa. ¡Se recupere! Mira. ¿Qué onda? Y luego con el pinche micrófono apagado, hijo de tu pinche madre. ¿Qué onda, Chiriflas? ¿Qué ha habido, compadre? Mira, ¿cómo estás, compadre? Muy bien, gracias a Dios. A ver si dejas de venir más seguido, güey. Dejaste venir 2 semanas y te das regalos. Pues qué jijuela. Te lo mandaron hace como 3 meses. No me... De hecho, es para tiempo de frío esa mamada. No, neta. Te la mandó Carlos Córdoba desde Canadá. Gracias, ganado. ¿Quién? Carlos Córdoba. Desde Canadá te la mandaron. Okay. Nada más que se me olvidaba en la casa y hasta ahorita me acordé de ella. Te la mandó como desde noviembre. ¡Qué hijuela! Gracias a mi compadre Carlos. Compadre, es del arroz. Lo compró en la Rosa. ¿Qué dice? En la Burlington. You gotta go, dice. Ok. Ok, muchas gracias, compadre. ¿Carlos Cárdenas? Carlos Córdoba. Ah, Córdoba. Carlos Córdoba hasta Canadá. Y eso no es todo, porque ya vi lo que hay adentro también. ¿Qué hay? Las manos. Mira nada más. Mira. Esa, una porronguita. Sabe chido esa, ¿eh? ¿Qué es esto, güey? ¿Ya la probaste o qué, güey? Es miel. ¿La porronguita? No, güey. Es miel. La miel de maple. Miel de maple. Dime, yo te detengo aquí, compadre. Pues bueno, muchas gracias, Carlos. Digo, si nos sigues viendo, porque nunca te agradecimos, pero hasta ahorita me están dando el regalito, compadre. Ahí está. Muchas gracias. Es este de la miel. Y también. ¿Qué más? Es que le estoy ayudando a tener el teléfono, porque no. Yo le quiero mandar también un saludo a Tony Puente, app que me mandó para comprar cerveza. Pero como no tomo, compré agua. ¡Pinche culo!
No, me la acaba de mandar, la próxima semana traigo la cheve. Y esta, muchas gracias. También una paletita. Una paleta. Fíjate, pues muchas gracias. Ahora que anduviste muqueando, güey, es bueno la miel de maple, güey. ¿Para qué? Para la congestión y para las flemas. Te destapa todo el baile, güey. Te sacan las flemas, ¿no? Con eso. Sí, güey. A puros tirones. pero siéntese, están en su casa, por favor. Espérame, güey. Yo quiero aclarar una pinche cosa. Ya que estás aquí, tú, Omar, presente de tu viva voz, güey, de tu cuerpo que te... Si quieren, yo me retiro para que hables sus cosas. Al contrario. ¿Cómo? Ah, pues con más razón mira, me voy. Mira. No, yo pienso y considero que ustedes tienen que tener un careo. Y yo... ¿Pero por qué caro? O sea, tiene que ser barateo, ¿no? Mejor. Entonces, ok, entonces yo fungiré como mediador. Mediador. Ok. Simón. Tú nos vas a preguntar, nosotros te vamos a contestar. ¿Qué pasa, el desgraciado? Aquí está el desgraciado. Siéntese, por favor, porque de pie tomar decisiones puede ser contraproducente. Ok, ¿algo de tomar, Chilinflas? ¿Algo de tomar? Discúlpame, yo aquí traigo lo mío, compadre. Ah, sí, compadre. Mira. ¿Qué traes, güey? Guárdame la gorra que me mandó Luis. Gracias. Pues no, que mancha esa madre. No, mancha el fierro del señor, mira. Huele al señor. Mira, güey, mira. Ahí está. La chingada. Cálmate, güey. Compadre, empiecen a hablar. ¿Qué onda? Porque okay. Eso se puso chido. Bueno, a ver. Entonces hay que explicarle a la gente, sí, nada más, Omar, qué fue lo que pasó y cuánto tiempo dijimos que no ibas a venir, güey, porque la raza no sabe ni qué pedo, güey. Ah, no, bueno, pues hay que decirle. Y cabe mencionar también que ya tienes tu programa, Simón, pinche presumido. Simón, los miércoles a las... El relax. A las 7 de la noche. No me ha invitado, pero sí. No, papá, no puedo invitar a todos juntos, pero los voy a invitar a todos. Para que no se lo pierdan, todos los miércoles a las 7 de la noche el relax, con un servidor más Espinosa, y este miércoles va a estar Jesús Garza, el burro. Chingón, a ver si no le rompes otra bota. Pero bueno, yo te hablé un día, no me acuerdo porque ya pasó un chingo de tiempo. Un día. y te dije, cacahuates, por favor. De hecho, pues aquí está el Chilinflas que no me va a dejar mentir. Nos fuimos, Televisa Monterrey se cambió de la Alameda a Pabellón M. Entonces nos empezaron a pedir que nos quedáramos a trabajar porque había que cambiar muchas escenografías. Horas extras. Horas extras, todo el rollo. Entonces yo no me puedo negar porque al final de cuentas es la empresa que me paga. Y es la empresa la que... O sea que aquí no te pagan. Yo me ando meando, ahorita vengo. No. Siéntese, señor, siéntese porque él está dando su punto de vista. Okay. Y lo tiene que escuchar usted ecuánime. Ok, échale. Entonces, hablé con Tito y le dije, ¿sabes qué onda? Dame chance de faltar dos programas dos lunes porque tenemos que trabajar. Acá. Con goce de sueldo, obviamente, ¿verdad? De aquí. Dijo que eran semanas de fondo. Así como... Ok, y luego, compañero. Entonces, hablamos, y ya, o sea, quedamos de que sí, que me iba a dar 15 días de vacaciones, sino no de venir al programa dos días, pero en los shows estuvimos trabajando juntos. O sea, nunca estuvimos peleados, nunca pasa. Mucha gente dice, no, corrió, no, nada que ver. Pero sea, todo esto te sirvió, Omar, para que la raza te extrañara, güey, y te pusiera ahí, yo te voy a seguir en tu programa, pinche Tito no vale madre. Valórenme. Soporte, panzonas. Soporte, panzonas. No, aquí estamos otra vez. Gracias por el permiso. Bueno, ¿y se te paga aquí con Tito Ranchero o no? Claro, sí, claro que porque se me paga. No voy a caer con la pinche duda ahí. Al pinche Tito no le paga. No, sí me pagan en los shows, aquí en el programa. Yo no gasto ni un peso, también me dan para la gasolina. Así. ¿Y los vales, güey? No, también me dan para la gasolina y todo el pedo. O sea, no hay pedo, no pasa nada. No fue ni por lana, no fue ni porque estuvimos peleados. Simplemente fue por cuestiones de trabajo. Eso es bonito que se aclare porque la gente en su casa hace su conjetura. Y entonces hacen su historia. Sí. Pero ya voy a escucharlo de viva voz. Entonces, ¿vas a seguir viniendo? Una vez aclarando todo, puedes pasar a tu carro, güey, retirarte, por favor. No se crea mal aquí. Aquí es bienvenido el día que él pueda, el día que diga, ¿sabes qué, compadre? Ahora sí voy a ir al programa, esta semana no, dos semanas no voy, una semana sí, me quedo todo el mes. Aquí está abierto de todo. Él tiene su proyecto también muy chingón, que porque sabe que hay una monetizada en YouTube y el señor quiere hacer su
propio programa, que lo está logrando. Ahí va avanzando poco a poco. Síganlo todos los miércoles apoyar, ahí en punto de las 6 de la tarde. ¿Sí? 6:45. Sí, no, ya lo cambiamos a las 7 porque esos 15 minutos bueno, nomás la cagan. Ahí la está. Gente, porque la gente dice, es bien temprano, ya lo pusimos a las 7 y ya nadie dijo nada. Exacto. Aquí el libre de hacer todo lo que quiera en su chingada gana. Es una catapulta ese programa para poder... ¿Una qué? Catapulta. Ay, o sea que van a venir putas. ¡Cataplum! No. Una catapulta pues para que todos hagan lo que tengan que hacer y les beneficie lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Así es. Entonces la raza que pensó que me habían corrido, nada que ver. Nunca vi una mala cara, nunca... Se me ha apoyado mucho en muchos aspectos. Entonces yo estoy bien a gusto aquí. Solamente hubo un permiso porque yo ocupaba... responderle a la empresa que es la que, pues, que me... ¡Chiste! Eso, ¿eh? eso se da con un saludo, un apretón de manos de buenos amigos. Pero, gracias, no, güey, ya. Pero, como buen término. Pero, pues, somos buenos amigos. Un abrazo en señal de amistad. Un beso, un besito, por favor. Un beso. Ahí está. Para que vean que aquí no hay nada, no vayan a pensar la gente que yo soy la manzana. Siéntense, por favor. Vayan a pensar que yo soy la manzana de la discordia. Bueno, en ningún momento. ¿Vas a seguir viniendo tú? Porque tú te apuntas a lo que te dé tu chingada gana. Tú no me dices, sí, yo voy a ir al tal programa, apúntenme. ¿Por qué, güey? A mí porque la gente me invita. Yo pertenezco a la empresa de Televisa, es la que me paga. Mientras me den permiso de venir y yo no esté trabajando mientras en Televisa, yo puedo venir. Ok. Porque yo también tengo mi proyecto. Así que ahorita los está... miércoles, ¿también, no? No, ya se va a cambiar a los jueves porque no estaba valiendo mal. Hay que hablar con la verdad. ¿Y a qué hora es tu programa? Es a las 9, va a ser a las 9, los jueves. Ah, es que estabas a las 9, pero competías contra el potro, güey. No, con Zagar los martes. Entonces yo no le quise quitar público ni a Zagar, ¿me entiendes? ¿Qué? No, nada. Yo no le quise quitar público a Zagar, por eso yo me voy a cambiar de día. Ok. Mira. Tampoco fui los miércoles porque está Omar. Omar. Okay. Y entonces los jueves, dije yo. ¿Estaba el chulo, ya no está? No, ya no. Ya no está los jueves el chulo. Ya no está, ya lo quiso. Creo que ya no. A ver, platícanos ese chisme, compadre, no me lo sabía ese. ¿Por qué ya no quiso? No sé, güey. Nada más está los miércoles. El próximo programa tenemos al chulo para que dé toda su casa. Hay que hacer este pinche programa de pura pinche polémica. Ahora, ahorita estoy en stand-by, pero viene la segunda temporada porque se está remodelando todos los estudios. ¿Y por qué chingados le ponen temporada, güey? Bueno, el ciclo. O sea, continuamos porque estamos remodelando, bueno, se chingó. Por remodelación. Pausa. Pausa. Quiero felicitar también aquí a Tito, que tiene un clima bien chingón el día de hoy. Güey, se está volando todo en los pinches abanicos, güey. No, me siento mamaste, güey. Nos vamos a resfriar, güey. Estás viendo que está moqueando el señor. Todavía. No, ya no, güey, ya no, ya estamos. Entonces, pendientes, voy a venir a informarles aquí a este programa qué día voy a empezar yo. Ya está, ¿Vas a volver a venir? Sí, el próximo lunes. Okay. Ya, para irles dando primicias, compadre. ¿Qué va a haber? Y la chingada y esas cosas. Y de pasadita, ver quién estás invitando y de una vez invitarlos al mío. Y así. Y así voy matando un pájaro de dos tiros. ¿Verdad? Tito, ya estuviste. Al revés, dos pájaros de un tiro. Sí, también. Entonces, tú ya estuviste conmigo, ¿verdad? Y con tu espíritu. Exactamente. Omar no ha ido. No, entonces, me has invitado. No, no ha sido porque no te he invitado. Y yo te iba a invitar, pero dije, se me hace que aquel está metiendo horas extras en Televisa. Y ahorita no va a poder. Porque nos conocemos y nos vemos ahí en el pasillo. Todos los días. Nosotros somos de picón de cola, llega Eugenio, ¿qué onda, güey? Y esas cosas. Y no has tenido tiempo de decirle, güey, tú me das mi programa. Y como estamos en remodelación. Exactamente. Ahorita estamos en remodelación porque ya estamos. Pero gracias a toda la gente por los comentarios tan bonitos hacia mi persona y hacia Omar también, porque preguntaba a la gente que dónde estabas, que qué había pasado. Hashtag Tito y Omar son amigos. Es todo. Es más, suéltame la pista. Somos amigos. Ahorita la vamos a cantar esa ya que llegue un vato que traje yo porque tenemos otro invitado de lujo, compadre. Sí, señor. Invitado de lujo el día de hoy, mira, nos ponemos de pie. Yo me quito hasta el sombrero, compadre, con es toda un la, señor. Con toda la trayectoria que tiene. Sí, señor. Además, presumir que es mi amigo, güey. Él sí es mi amigo. Sí. él no dejó de venir. Okay. Él siempre estuvo al pie del cañón la semana pasada que estuve yo enfermo. Comprendió, dijo, no, Tito. Yo respondo para el próximo programa, sin no pedo. Creas, a mí me habló y me dijo, oye, Chilinflas, si nos lamentamos tú y yo. Pero bueno, ahorita se va a aclarar. Es cierto. Fíjate, imitador, cantante,
comediante, pero sobre todo, un buen ser humano. Exactamente, un buen ser humano, sí, señor. Y eso no es todo. Casi no está chisqueado, él está ecuánime. Es el único de su familia, ¿verdad, Omar? ¿Qué? Que el señor no está chisqueado. No, porque todos, otro, por parte de su mamá, de parte de su papá, otro, todos están hechos mierda. Tiene un hermano que está bien loco. Uno, tiene varios. Pero vamos a darle la bienvenida nada más y nada menos que aquí está con ustedes. Él es Aldo Show. ¡Étale! ¿Qué onda acá? ¡Pasotito! Señor Aldo Show, un placer saludarlo, caballero. Es un placer para mí también. Siempre usted viene ecuánime, bien presentado y bien todo. ¿Qué? Siéntese, la caballero, loquera, por favor. La loquera, estabas hablando de la loquera, bien de familia, son los genes, güey. Sí, neta. ¿Nunca te ha tocado que vas a platicar con una campaña para practicar de esas mamadas de las mamadas, si no, no dejan de ser mamadas, de a la alcaldía, diputados? ¿Sí? Ok. Oye, güey, ¿te vas a lanzar de diputado? No, porque mi papá ya fue alcalde. Ah, porque ahí están los genes. Ok. De papás locos, hijos locos, güey, también. Papá estaba loco, mi mamá estaba loca, que en paz descanse. Y pues ya ves, ahí está Conan, güey. Y yo y, o tengo como una cuando duda. Ves una pinche huerca que anda de puta también. Porque la mamá también era bien puta. Ah, son los genes, entonces. Entonces, por ejemplo, la mamá de él es una ranchera. Porque él es ranchero. Tiene que ver mucho, güey, de dónde viene esto, compañero. Por ejemplo, la su mamá está cachetona. Su mamá está cachetona. Neta, no traes fotos. Te acaban de cumplir años de casados, ¿no? Ayer. ¿Cuántos? Ayer, bueno, fue hoy cumplieron 57 años de casados, pero ayer fue el festejo. Sí, nos invitaron, ¿te acuerdas? Sí, nada más que no pudimos ir, andamos bien ocupados. Sí, güey, no hay pedo, la otra, güey, para la otra, cabrón. Sí, les cantaron la mañanita, ¿verdad? Simón, un saludo para don Martín y doña Emma, que ayer cumplieron 57 años de casados. Oye, y el día de hoy tenemos también un gran amigo, cállate los cinco, porque lo vamos a tocar en vivo. Yo lo traje, mi compadre. Mira. Relamido, un fuerte aplauso también para él, favorcito. Ah, gracias. La mera pirinola en los teclados. Si tú lo trajiste, tú le pagas, cabrón. Sí. Compadre, aquí se le paga a todos, güey. No ando pinche eso, batallando, güey. ¿Qué dijiste? No. Menos a los músicos ni a los invitados. Bueno, siguiendo una hablando. Cosa, antes de que sigas abriendo los hocico. Cuando tenía mi compadre el programa desde el rancho. ¿En el rancho? Que lo grababan allá en su puta madre. ¿San Juan? Sí. Sí, fui. Me dijo, Aldo, ¿te doy para la gasolina? Por Dios santo, güey. Yo le dije que no. Estaba a punto de decirle así, güey. Así. Pero te daba para la gasolina. A mí no me dio. A mí las me llevó en su carreta. Pues es que me ahorré. Pero no, le daba para gasolina y para casetas. Y ningún comediante me va a dejar mentir de todos los que fueron hasta allá. Yo les daba una ahí para la gasolina de jodido. Yo menos no te acepté tú. Ni un 5. No, pero sí me chingaste. ¿Con qué te llevaste, güey? No, yo lo sé, compadre. No, yo siempre exijo un pisto, güey. Pisto, lo que sea. Ah, cabrón, yo mejor no, me voy a sacar los 200. Yo no, yo sí normalmente traigo porque... para compartir. Si quieres, ahorita yo te comparto. ¿Qué estás tomando, mijo? Mira, estoy tomando Johnny Walker, ya sabe de qué lado. Y echa, no, la otra. Esa ya llevo la... Pues ya te queda una colita. Tenemos dos horas apenas, güey. Mira, ya menos me la chingo toda la pinche botella. Yo una de esas de una sentada sí me la acabo. Pero tú te la tomas con coca, Aldo. Mira... ¿No en el vaso? No. es que lo que pasa es de que es como París de noche, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca he ido a París de noche. Ni de día tampoco. No, haz de cuenta, el París de noche es coñac, güey. Pero aquí no es coñac, es Johnny Walker. Pero a mí me gusta con coca, güey. O viene siendo cuando es tequila, que es con coca, el charro negro, que le dicen. Es el charro negro. En Jalisco. En Jalisco. El calimocho también me gusta mucho tomarlo, que es el calimocho. ¿Qué, cómo es eso? ¿Qué es? Es una bebida de allá de España, güey, pero es vino. Yo no conozco España, pero a mí me dijeron. Ah, pero ves me fotos. Dijeron. Sí, güey. Era vino tinto con coca. O sea, con coca light. Claro, coca cero, coca light. Okay. Y de cerveza, pues me gusta la Tecate Light nada más, güey. Pues chingate mejor la Tecate porque me vas a dejar sin whisky. Oye, pero... Tecate Light las que quieras, güey. Tecate roja no, güey. ¿Qué no dice que te... yo te microfoné. No dice que Tecate Light que después te vuelves acá. Te voy a decir una cosa, güey. No te pasa nada, güey. Yo me puedo chingar un 24 de Tecate Light si no me pasa nada. Y Tecate Roja no. A la segunda cheve, con el güey que estoy agarrando el pedo, le digo, ya me cogí a tu hermana y voy por tu mamá. Es diabólica la pinche Tecate Roja. ¿Me estás roja, diciendo es diabólica, me wey. Estás informando? No, para nada, güey. Yo, mi respeto para tu jefe. Ya tomó Tecate Roja contigo. No, es que tomó Tecate Roja y nunca me dijo nada. Consejo para la gente. Cuando vayas a abrir un agua mineral,
¿Cómo? Y que se salga, que sientes que se va a salir el gas, simplemente con tres golpecitos, uno, dos, tres, la puedes abrir y ya no sale nada. No mames, ahí está saliendo todo. No mames, no salió. O sea, si lo hubiera abierto, se hace pinche caramelo, perro. Ve, ese consejo te doy porque chilinflas. Esta bebida que voy a hacer yo se llama Monterrey de Noche por Guerrero. Mira, güey. Y ahora, si tú quieres, güey, que dices, ¿sabes qué? A mí me gusta, pero sin nada de gas. No. Espérate, güey. Ya le vas sacando el pinche gas y no hay pedo. Ay. Pues sí, pero ya me chingaste todo el pinche gas. Nos estás bautizando a todos, güey. Tú sabes, Chilinflas, ¿por qué las cervezas o los jugos dicen agítese antes de abrir? ¿Por qué? Porque si la abres y la agitas, se... madre. Y luego, güey, estabas hablando es que nos de pega los la... genes de los locos. Nos pega la loquera, güey. Sí. A huevo. Y luego, patrocinador los, oficial. ¿Y luego? Los genes se heredan, güey. Que de papás locos, hijos locos. Ok. Y cuando ves a una pinche güey que anda de puta, también porque la mamá también era igual. Ok. Sí, no propiamente. Sí. O la probado. Tía, güey. La tía. Yo tenía una pinche tía, güey, que era bien puta. Pero ¿vive todavía? Puta de amante. No, pues imagínate, güey, la edad que tengo yo y la tía, güey, ya muere, ya murió. Ya murió de sida. Ya murió. ¿De murió de sida. No. Murió de sida. Ah, qué bueno que no la conocí. Qué bueno que no la conocí, güey. Pero si traes una foto, digo, un chaquetín. Pues y un chaquetón. Mi abuela batallaba un chingo con ella. Nada más decía, allá vas y allá vienes. Nomás te largas a que te truenen el ejote, cabrona. El ejote. El ejote. Y después me di cuenta que no era el ejote. ¿Qué era? El ojete. Pero ya, güey. Estaba muy similar el pedo. Y así tenía la cinturita así. No, hombre, de las de antes. Cinturita así, pinche culo mamalón. O sea, como las del libro vaquero, así. ¿Sí has visto? Ándale. Más o menos, güey. La del libro, de Dulce Vida, bien. Dulce biche. Y vete con esas tetas. Manuel, es que ustedes hablan de las pinches de revistas en Casa la Madre, güey. No, güey. No para seguirle una plática. Yo soy del 85, güey. Si no le sigue la plática, se vuelve loco y te va a coger. No. No, güey, es que estamos hablando de cuando uno tenía que sí. recurrir a las pajas, sí. a las ñeñas. ¿Sí alcanzaste a ver las revistitas así de las viejas en pelotas? Claro. Sí, cómo no. ¿Pero a poco sí te aventabas la bronca? Yo me aventé una vez con la Mujer Maravilla. En la tele, güey. Ahí nos estaba dando vuelta, güey, paz. Le manché las estrellitas, Wey. Hablando de esos, aquellos entonces, ajá. ¿Sí se puedes decir tu edad o no? Sí, compadre. 42. 42. 35, ¿va? De comediante. Bueno, yo la edad no la voy a negar nunca, güey. Tengo 5'6". Compadre, no pareces 5'6". Aparezco menos. Exactamente, güey. 5'8". Yo ibas a decir algo, perro. No. Ya estaba así, güey. No. 5'8". No, güey. Parece 52. 50. El más chico es Omar, pásame tu edad. No, el más chico es Patito. No, mames. ¿Tú cuánto tienes? 47. 47. 42. Ok, o sea, ahorita que estabas hablando de esas cosas de las ñañas, ¿verdad? Porque, ñeñas. No, ñeñas. Yo le digo ñañas. ¿Qué son ñañas? La ñañas puñeta. Son, exactamente. No. Pues está uno buscando, güey. Las puñetas para... eran las ñeñas, güey. Le llamaban ñeñas. Ñañas. Yo le digo ñañas. ¿Por qué ñaña? Porque cuando ya estás, ¿a poco no te ña, 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 ña. Es que... No le mates el chiste, güey, no mames. Apenas le iba a rebanar con madre, güey. ¿Cómo que apenas, güey? Todo lo que te tardó para prepararlo, güey. No, desde que me pasó la vez pasada, ya no voy a preparar ni madre. Permítame, porque tengo llamada. Ah, no, perdón, pensé que era llamada. No, ahorita te digo. Okay. Oye, las ñañas. ¿Se acuerdan de que en aquellos entonces salió la película de Porky's? De Porky. Sí, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Güey. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas tú? No, güey, la neta. Parecía que decía, ¿esto es todo, amigos? No, güey. No, eso es de las caricaturas. Porky, real amigo, ¿te acuerdas de la película Porky? Hicieron una fiesta estudiantil. Hazte cuenta para las nuevas generaciones como la de American Pie. ¿Va? Pero en aquel hecho era la de Porky's, que eran los chavos y las chavas en la escuela. Ajá. Entonces, cuando se metían a bañar las muchachas, los chavos quitaban el tubo, ¿te acuerdas? En los baños y ahí se asomaban. Y a ver. Ahí se asomaban para ver las Yo lo hice en la secundaria, güey. Neta. Y me suspendieron una semana. Pues, compadre, sí, también. ¿Y por qué crees que lo andaban corriendo de Televisa? También había, güey. Espérame, que no te oiga Yuridia porque también te va a agregar ahí, güey, güey. Ahorita anda con todo, güey. Oye, mamada,
güey. ¿Tú sí te acuerdas de esa película? Estaba chida, ¿verdad? Sí, la de Porky's está con madre. ¿Y luego? No, nomás quería saber si se acuerda. Era para ver si sabían o no. Sí, digo, tocando el tema de las ñañas. Pues si este vato se aventó una con la Mujer Maravilla, compadre. Sí. Sí. Pero no, las que estaban más chidas en aquel entonces eran los Thundercats. ¡Oh! ¿Te acuerdas? Sí. ¡Thunders! ¡Thunders! ¡Thundercats! ¡Ah! Yo me aventé una ñaña con Snarf. No, la chida ahí era Chitara, güey. Chitara tenía un traje de baño, güey, que casi se le salían los bigotes de cucaracho, ¿va? Sí, cómo no. Y estaba, el león no era el que le daba sus chicles, güey. Dragon Ball, en esos tiempos también era la de Dragon Ball. Pero esas las bolas estaban muy fuertes. Que por cierto, güey, ¿sabes tú cuáles son los pantalones favoritos de Dragon Ball? ¿Cuáles son? Los Saiyajins. Ya ven, señores, ¿por qué no viene el programa? Bueno, ¿qué caricaturas te gustaban a ti, güey? Compadre, bueno, cuando ustedes vean caricaturas, yo me está agarrando a putazos, güey. Sí, lo mío son los putazos. Eso yo no, David, pinche caricaturas. Pues entonces cantemos putazos. ¿Qué es eso de Tommy Jerry, del pájaro loco? No, bueno, ¿qué veías tú en niñez, güey? No, no me digas si no era bien bonito el ser niño, güey. O sea, había mucho respeto con nuestros papás, güey. Le hablábamos de usted, Le hablábamos de usted, o sea, yo... ¿Le besabas la mano cuando llegabas? Ya llegué, apa. Es más, güey, yo me acuerdo cuando llegaban mis tíos ahí a la casa de mi papá a jugar dominó. Y luego me acercaba yo, ¿qué quieres aquí? Lárgate, chingar tu madre. ¡Órale, culero! Y yo, ¡órale, culero! Y corría, ¡ah! ¡Órale, hijo de su puta madre! ¡Ah! O sea, ¿eres culo desde niño? No, porque te chingaban a chingadazos. El respeto. Y me decían, el respeto. Y me decían, vete para allá, güey, a ver si ya puso la marrana. Tenía 7 años y yo andaba buscando dónde está la marrana. Trata de engañar ahorita un huerco de 5 años. Ese ya puso la marrana. Pinche huerco te agarra. Acá está tu marranota, cabrón. ¿Cómo te agarra? Acá está tu marranota. Fíjate, ahí puso la marrana, no, no. Tiene Blas. Fíjate, ahí puso la marrana. Acá está tu marranota. Está muy cachetón. Acá está tu cachinón. Son mamón, culero. Siento que me están haciendo bullying. ¿Y dónde estaba la marrana, güey? No sé, güey, no, pero estaba uno huerco. Pero los huercos de ahora, si le dices, vete a ver dónde está la marrana, y le ponen por Waze, a ver, ubicación de la marrana, y van y dan. No, pues ya ni existe, ya ni uno decimos nada de ese pedo, güey. Yo estoy chingar a tu madre, vete para allá. Por eso, güey, pero ¿qué caricaturas veías? Pues esas, güey, las que están diciendo, güey, Tommy Jerry, güey. Yo veía también... Tommy Jerry como que es de niños acá. Bueno, pues yo la veía, ¿qué quieres que haga, güey? Tommy Jerry, güey, el pájaro loco, güey. O sea, también veía a... Ah, esta cita vas a quedar bien cabra, güey. Al vaquero galáctico, güey. Cuál que mataron, no, güey. No, ese no. Nunca supimos qué pasó, güey. Nunca supimos qué pasó. Nada más lo desaparecieron, güey. Pero no supimos qué pasó. Pero bueno, el vaquero galáctico, güey, el 30-30, güey, ahí que traía. Ok, cambiemos de tema. ¿Qué novelas veías? El correcamino, güey. Correcaminos. Él se sabe la canción. Corre caminos, el coyote te va a comer. Miles de trampas te ha querido poner, pero en todas ellas hace falla. Si sigues con tus tontas trampas te va a matar. Corre caminos, vive, coyote te va a comer. Ya, vive. Compadre, es que digo, la neta, recordar es vivir, güey. No, que la gente ponga... El gallo Claudio. Pero digo, no te comas la comida del perro, hijo. Escúpelo. Pato, patito, tito. Qué bonitas pinches. Los que más me gustaban era la de Birman. ¡Vengador! ¡Sal de esta cueva y haz un agujero! ¡Necesito los rayos solares! Y la pinche águila... Mocos, cabrón, le aventaba. ¿Qué está tomando este güey? Le aventaba el pinche rayo. La, sí. Siento que voy a romper estas cadenas. ¡Ah! Con madre. Sí. Salud. Recordar es vivir, güey. A huevo. Y después de ver esa, ¿a poco no te salías a agarrarte a putazos a la calle? Después de ver esas caricaturas. A huevo. No ocupado. Pero el del pleito era mi carnal, güey. Conan, güey. Veía el Pero Popeye. Conan, acuérdate que Dios le manda. Así, cómo no, así pero es. Del Popeye el Marino soy una vez. Ah, sí, una güey. Vez mi mamá le dije, mamacita, ¿qué nos estás dando a comer? ¿Qué es esto? Me dijo, espinacas.
No mames, güey, llegué yo ahí haciéndosela de pedo. Yo estaba en segundo de primaria, les dije a los de sexto, van y chinguen a su madre los seis. Me pusieron una putiza, güey. Yo creía que iba a estar bien fuerte por las espinacas. ¿Las espinacas? Wey, no mames. ¿A qué huele? ¿A qué le huele el pito a Popeye? ¿A qué le huele el pito a Popeye? Aceite de oliva. Ahí se ríe la gente, güey. Y tengo un chingo de esas. Era otra mamá. No te creas, güey. Pero bueno, fíjate que las caricaturas, yo la verdad no era muy de tele. Nunca he sido de tele, ni de novelas, ni de... Bueno, de novelas poquito. Y Loquín iba a decir que te quedaste 18 años ahí en la tele, ¿verdad? Exactamente. Ahí en Televisa. Compadre. Fíjate, ah, nunca bueno. Me imaginé, yo lo más que veía era Pipo, chingada madre. Pero de novelas, La Usurpadora, güey. La Usurpadora. Estaba chingona. Esa. Una de Lobos, güey. Ay, Lobos, pues. Pero era La Chupadora. Era esa, güey, y también de novelas veía la de, ¿cómo se llamaba, güey? El Ay, Maleficio. Wey. No, esas son muy antiguas. No, güey. Yo sí la vi, güey. Por eso, pues. El Exorcista. No, antigua, ¿de dónde, güey? El Exorcista también. El Exorcista, bueno, de película, güey. Estamos hablando de novelas. Espérate que llevemos las películas, ¿sí? Esa de Chile no va porque la acabo de ver, güey, de Halloween. Porque ni tampoco la había ¿esa visto. ¿Esa era de Jason? El Manantial. El manantial. Cañaveral de pasiones, compadre. Cañaveral de pasiones. No, esa no la vi, güey. Estaba chida. Estaba chida. La Corona de lágrimas. Ese es reciente, güey. Ah, no la ando cagando. No, yo por participar. No. RBD. Cadena de amargura. Por participar. Fuego en la sangre, güey. Donde salían los vatos que hacían el pan así sin camisa y amasaban con más. Vale más. Vale más. Tú te la sabes, compadre. Va. Dale, ¿qué tono de...? Dices, ¿yo qué? ¿Yo por qué me las voy a saber? Vale más. Vale más, un buen amor. ¿Tú te la sabes, compadre? Que mil costales de oro. Ya, nomás hasta ahí, güey. Vale más. Vale más. Buen amor. Por eso eres mi tesoro. Saludos para la hija de Vicente, Angelita. De Vicente, güey. No, güey. Ese de... Es que estás diciendo Antonio Aguilar, güey. Están diciendo ahí en las redes que Angelita es hija de... Ah, nosotros lo dijimos en programa hace 2 años, güey. Con Rogelio Ramos, la que estuvo aquí. Y se la curó. ¿Cómo que estuvo aquí? Ya no está aquí. Pero ese siempre se ha dicho, güey. Siempre, pero no puede ser, güey. ¿Cómo chingados que no? Yo digo que no. Pásame las notas que traemos aquí. Yo digo que no, porque si no ella dijera, en las canciones, si no dice. ¿No dice nada? Yo no sé cómo está el pedo, pero se parece más a Dora la Exploradora, esta pinche. No, güey, se parece a su abuelita en paz descanse, a Flor Silvestre. Sí, a Flor, como chingados, no, güey. Flor Silvestre, güey. Entonces Vicente se chingó. Ah, no, bueno. Ah. Ya, no quiero hablar de pero bueno, pero no es que sea así, es que yo creo que la adoptaron del otro lado, güey, porque no tiene... Bueno, porque también la movemos así, güey, para que... al rato nos van a pinche demandar y ellos sí tienen lana, güey. Es como dicen que Omar, su hermano es Espinosa Paz. ¿De quién? De Espinosa, de Omar Espinosa. Ah, sí. Pues ya quisiera, güey, que pasaran lana por la canción de Chihuahua, güey. Una muchacha chula de Chihuahua, bebé, ya una machaca. ¿Te la sabes esa, compadre? ¿De quién? ¿De Espinosa? Sí. No, la que me sé la de Hombre Normal, más o menos. Cántamela. Dile, si no vengo a cantar, hijo de tu pinche madre. Sé que... Televisa. ¿Qué decir? Oye... a todas se las quería coger. Tú, me gusta para llevarte para el rancho y echarle unas gordas. Estamos hablando de Espinosa Paz o de Fernando Espinosa. O de Tito Ranchero. Espinosa Paz. Ya no le faltaba decir. Me gusta para llevarte para el rancho y luego para que te vayan a estar unas gordas ahí y de paso echarte un palo ahí en el caballo. Ya entrando en gastos. Sí, oye, qué bonito cantas, Aldo. La verdad. Falta el final, güey. Falta para pase desapercibida. Mi tristeza, no mames, ya, güey. Déjalo hablar, culo, es del programa, güey. No, güey. ¡Venga, el aplauso bonito! ¡Claro que sí! ¡Seguimos avanzando con más éxitos románticos! ¡Adelante, Tito! Así es, vámonos con más música. ¡Adelante, Aldo! Oye, no, ahorita está bien chismoso el pinche internet, está bien culero. Yo me acuerdo cuando hace 7, 8 años yo empecé con el celular, güey, cuando me dijeron, no, que ya tienes Face. Ahí me dijeron cuando saqué ahí en Telcel yo la mamada esa del celular. Y yo nomás lo que es hablar, colgar y se chingó, güey. Pero ahorita me doy cuenta, güey, pues que tengo a Alexa, güey, que es la que me hace un paro cuando me van a chingar a mí. Es tu porcentaje. A ver, Alexa, la pinche puta esa. Sí, es un chico, pinche puta. Yo así le digo a todas, menos a las que te voy a decir una cosa, ahorita. Como te puede beneficiar, como te puede perjudicar de amar lo que son las redes sociales. La mera verdad, si uno sabe usar las redes sociales, haces un pinche desmadrote a todo lo que da. ¿Qué es lo que te está pasando a ti, Aldo?
porque la verdad, todo lo que hemos estado viendo contigo, tanto empezaste a hacer tu desmadre con el de, con lo que haces, los sketches. Lo de Zarco. Lo de Zarco, güey. La neta, güey, agarraron millones y millones de seguidores, compadre. Bendito yo fui Dios. Partícipe. De varios sketches de ahí. ¿Cómo chingado no, güey? Está con madre, güey. Vamos a verlo. Vámonos a las imágenes. No, no, no. Pero la verdad, tú eras de los que, güey, esas mamás, ¿qué, güey? Vánganse a calar. Yo, me consta. Uh-huh. Y empezaste a trabajar en eso y te funcionó bien chingón, güey. Entonces, ahorita ya al grado de que estás trabajando en toda República Mexicana. Que, por cierto, sí. Vas a estar, ¿en dónde me dijiste? Voy a estar, bueno, primero que nada, lo que es aquí en Monterrey, el día 3 de marzo, voy a estar en el Unicornio Azul. ¿Cómo? Y el día 25, que es este sábado, primero. Primeramente Dios, voy a estar en el Boiler Room, donde era la Huasanga Valle, que en paz descanse. Okay. Y ahora es Boiler Room, que está ahí enfrente de Plaza Lua, y el día, ese es el día 25, el día 24, este viernes, estoy en la Ramada, este 24 en Cadreita, y luego ya después nos vamos, 17 en la Feria de Tamasopo en San Luis Potosí. El 18 en el Hotel Mission en San Luis Potosí, no sé, te lo juro que no sé cómo chingados me vieron, como dices tú, a lo mejor te vieron por las redes. Sí, claro, y fíjate que sirve mucho todo lo que estás haciendo ahí, por ejemplo, que has estado presentando en Zagar, desde el bar, güey, sí. Que has llenado las fechas, llenado dos, siempre. Tres fechas. La neta, ahorita para estar llenando las fechas en un bar, güey, la neta, no me dejan mentir, mis amigos comediantes, está complicado. Y tú lo has logrado, güey, porque la gente te quiere y te aprecia un chingo. Ya chingada su madre el McAllen. Ahora te... No, pero esa es otra cosa, ahora que se lo siguen pidiendo. Pero McAllen ya la cuento, pero ya ha mejorado, ya ha aumentado. O sea, ¿la sí cuenta cambié. Mejorado, Sergio? Sergio mejorado, saludos para Sergio mejorado. Saludos, mi compadre. Ahí nomás estuve. Él se ríe de su show, güey, nomás, güey. Saludos, compadre. ¿Qué te pasa, compadre? Quiero. Estuvo en el Teatro Blanquita sí, lleno. ¿Cómo chingado? ¿Sí? No. Ah, ¿preguntaré a Franco? Sí, ¿cómo? Claro. Tío, gente, güey. Ah, saludos. Oye, a mi compadre Sergio Mejorado, que estuvo en su programa. No sé si ya pasó su programa o no, pero le mando un fuerte abrazo. Y también te vimos con Franco, güey. Franco Escamilla jugando, tirando bola. Tirando sí, güey. Que te la pelan todos para el billar. Fíjate, el primer... Es que es un y luego, perro el no lo había comentado. El primer ruedo, cuando yo estaba con el señor Franco Escamilla, que le agradezco que él me invitó a su programa. El primer ruedo, cuando quebré, dije yo, aquí ya se acabaron. Resulta que el segundo ruedo... estaba mejor que el primero, pero el programa es de él, o sea, no le iba a estar yo robando foco, o sea, ¿por qué chingados? El segundo ruedo estaba mejor para acabárselo, pero sí, dicen que como comediante soy buen jugador de billar, pero no pasa nada. Ah, y hablando al internet, güey. Oye, espérame, nomás una pausita, perdón que te interrumpa, bebé, uh-huh. Pero dijo algo muy importante, dijo, voy a estar en el Unicornio Azul, ojo, hace 14 años que no se presentaba en el Unicornio Azul. Así es. Porque ahí se presentaba anteriormente. Y ahora voy con totalmente nuevo show. O sea, todo mi show ya, o sea, cambió. Como que cambió McAllen, todo, cantas tal. Mucho. Como McAllen ya no la cuento. Cuando me la piden, la cuento, pero ya diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar desde aquel entonces. Por ejemplo, cuando salimos nosotros. ¿Quieres que te cuente McAllen así de pedo? Sí. Pedacito nada más. No voy a llegar más que antes. La caseta. No, pero de Ansaldúas, güey. Ok. Ah, salimos de mi casa nosotros y la pinche vieja le valió madre, venía manejando y a 120, 130, 140, 150, mamacita, bájale la velocidad, ponte el cinturón, no te culés, chingue su madre, que brincamos la casa de Villa de Juárez. ¡Qué pendeja que tienes! Ahí hay federales, ahí hay soldados. Chingar a su madre todos, que me alcancen en McAllen. Chingar a su madre, pues nos sigue un federal. En lo que nos cierra. Yo así en posición fetal, güey, porque la vieja... Déjalo que se acerque al hijo de su puta madre. Sabe el alacrán que se echa encima el pinche pendejo. Déjalo. No sabe el alacrán que se echa encima el pinche pendejo. Es un San Bernardo, güey. Cabronada, madre. Tiene el pelo de San Bernardo, los cachetes, güey. Y ahora que ha estado llovinando, el callejón huele a perro con madre. $100 de ir al federal y 2 CDs de Aldo Show. Total. ¡Ay, puto! Ah, ¡chingón, güey! ¡Fue cuajado! Los pinches CDs ya pasaron de moda. Uno, dos USB, porque se liviane. Y ahí en la caseta de Cadreita, la pinche vieja dice, mira, cómprame un quesote de cabra. Es caseta de cobro, pendeja. Es una naca que iba por Conan a la casa y se quedó conmigo para acabar pronto. Llegamos a Reynosa, llegaron la de ahí de lateral, de Soriana. Soriana. Dice, mi vieja, ¿qué pedo? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué por aquí? Nos vamos a ir por una Sansaldúa. ¡No mames! La última vez te perdiste por la militar y la chari y de puñetas te fuiste hasta allá, hasta la isla del padre. Llegamos por la culpa de la puta del GPS que te quieres coger.
Si que alguien de ustedes conoce la puta del GPS. Yo tengo. Sí. Yo, no mames. Es mi fantasía, güey. A mí me calienta cuando dice, incorpórate en la rampa. Oh. Me calienta, güey. Se me para bien bonito. Se me para. Un día que venía manejando mi vieja muy mal, traía el GPS en el celular. Y le dijo la del GPS a mi esposa, en 200 metros me bajo a chingar a mi madre. O a chingar a tu madre de una vez, a mí no me estés amenazando. Cuando llegamos ahí, antes de llegar a las Ensaldúas, todavía estaba oscuro, güey. Y vimos los marinos, y había 14 marinos y 4 soldados. Y mi vieja, mira, pinches pendejos, qué bueno que están aquí, porque uno, para que uno sepa que el dinero, que los impuestos. Le digo, mamacita, te calles el hocico. No me calles, que te calles el hocico, hombre. ¿Cuáles soldados? No mames, unos traían Reebok, otras traían Converse, wey. Chingo de cadenas. Y se acercó el comandante con un chingo de lagrimitas, güey. Dicen que cada lagrimita es una muerte, güey. Y luego, como que le llegaban hasta los huevos, los pinches lágrimas, porque haz de cuenta que así. Y se acercó con mi esposa y le puso la cara aquí. Y me dijo, ¡ay, lárguese, quítese de aquí, pinche viejo asqueroso! ¿Qué le pasa? ¿A dónde te llevan, mami? Le dijo. ¡Mira! ¡Me está faltando el respeto! ¡Defiéndeme! ¡Chingada madre! ¡Dile dónde vamos! ¡Vamos a McAllen! ¡Dile que vamos a McAllen! ¡Pinche pendejo! ¡Dame tu nombre para reportarte! ¡Dame tu nombre! Y el comandante le dijo, ¡dame un beso, mami! ¡Mira! ¡Me está diciendo! ¡Dale un pinche beso, chingada! ¡Si te pide un mamadón, dáselo también, hombre! ¡Chingada madre! ¿Por qué? ¡Porque nos vamos a morir! ¡Nos van a matar, chingada madre! Pues total, ya para... ¿Te dio el mamadón? No. No. Y no me hagas que me acuerde. No me hagas que me acuerde. No, hay cosas que no debes de recordar. No seas, okay. No debes de, no seas pendejo. Perdón, güey. Salud. Es mi chiste, no te metas. Okay. No hubo un mamadón. Total, es de que mi vieja se puso bien loca, bien perra de madre. Y dijo el comandante: usted se puede ir, señor. Su esposa se queda. No mames, ahí sí, güey. Digo, oiga, señor. Comandante, ¿cómo le hacemos? Digo, si quiere, pues le puedo dar dinero. Si quiere, le doy. Tengo esta camioneta y tengo otro carro, se lo doy. O sea, pero no me diga que se va a quedar. Y mi vieja se empezó a culear. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Te estoy diciendo, pendeja, que te caíste el hocico, le caíste mal a este güey. Dame chance. Dijo, no se puede, no hay manera. Dijo, soy hermano de Conan. Digo, pásale. Pásale, güey. Conan Big, buen pase para yo y seguir mi camino. Ya lo sabe, raza. Cuando los paren a alguien que no tenga acá, güey, que nomás tenga. Amigo de Conan y se chingó, güey. Se chingó, güey. ¿Llegaste a Ensaldúas o no? Sí, por ahí lo voy a por la militar. Pero, bueno, yo quiero hablar un poco de los pinches, de las pendejadas que están pasando ahorita en el internet, güey. Todo ha cambiado. ¿Tú, sí. ¿Cuál es el TikTok preferido tuyo? ¿De los que yo hago o de los que yo he hecho? De los que tú has hecho, güey, o los que tú has visto también. De los que yo he hecho, ninguno. Bueno, de los que yo hago, tampoco. ¿De los que has visto? No, fíjate, yo tengo mi rutina en el show, bailo de los TikTok. O sea, porque tengo una huerca que le gusta el TikTok, entonces empieza a bailar y yo me pongo a bailar con ella, güey. Entonces me gusta bailar los TikTok y también así de repente ponerle la voz de otra persona y haces las pinches pendejadas que dijo el otro cabrón, güey. Ah, o sea, el lip sync. Es el ¿cómo se llama ese pedo? Lip sync. Que antiguamente era fonomímica. Ese es para pintarse, ¿no? No. Lip sync es en los labios. Ah, ese es en los labios, sí. Güey. No, hablando cagando. Y el otro es el rímel. Ah, bueno, güey. Por cierto, tú no te maquillas para salir a ese. Nunca. Chingados, qué esperanzas. No, digo, para el brillo, güey. No, mira, yo prefiero, mira. ¿Te puedo maquillar para que no estés brillando? No, cállate el hocico. No, para no, que no vaya a ser que así. Se me haga costumbre y me ponga puto. No, pare, es que uno maquillas? Como artista. No, güey. Uno como artista. También te puedo maquillar si gustas. No, o sea, uno como chingo, artista, mira. Se debe maquillar para que no brilles. Aquí traemos toallitas, güey. A huevo. A mí se me figura, güey, tú porque yo te he visto que te maquillas, ahorita porque te tocó el personaje de Chirinfla, pero yo he visto que te maquillas y le pones pastas. En cualquier momento, además así caminando, tu carro lo dejas en la esquina. Que no te sorprenda, que así dando vueltecita aquí en la puerta, así bien, pero bien metido, rico su pinche madre. Bien ¿por metido qué? Por la pinche maquillaje, así la pinche ñonga, hasta adentro, ándale, cabrón. Que tú digas, ¿por qué? Déjame ir a ver si es cierto. Ya ves, güey. Pero está... No, pero digo, si gustas, yo ahí traigo maquillaje natural. Nada más para otro programa. No, güey. Oye, mira, esto. Hay cosas que a mí me dan pena, güey, y me dan vergüenza. ¿Por qué? Porque no, güey. No te tiene que dar pena, compadre. Usted es un artista.
y entonces es para no que... pasa nada, Aldo. Para que no brilles. En el cachete, Aldo. Es para que no brilles, nada más. Hay cosas, es todo. Mira, si no me pongo una camisa rosa, güey, tampoco. ¿Por qué no? Es la moda, güey. Chinga. Ahora resulta que todo está en camisa. ¿Un paraguas? ¿Un pinche paraguas? No mames. ¿Te pondrías una gorra? Pero un paraguas, o sea, ¿te meterías un paraguas? O No. Cuando me dicen, oye, está lloviendo mucho, llévate el paraguas. Ah, mira, estás bien pendejo. Ni botas para el agua tampoco. ¿Pero por qué no, güey? No, pero si vas caminando en un supermercado. Me van a coger, te juro que me van a coger. Pero, por ejemplo, vas a un centro comercial y hace calor y te chingas un cono. No. Tampoco. ¿Nunca te ha gustado un cono? Tampoco. ¿O no te ha gustado la bebida con popote? Un vaso, no menos, güey. ¿Por qué no? Ay, sí, pues ese es de puto. A ver, hazme cuenta que tienes un popote. ¿Tú crees, Miraldo, tú crees que uno que tome la botella venga, sea puto con ser botella? Ah, sí, no hay pedo. Ay, güey. ¿Crees que sea puto este pedo? No es puto. Me dio escalofrío, güey. Quieras que no, güey, se me vino el lubricante. Lo primero que... Oye, la pegamento HU. Estaban platicando de las redes sociales, güey. Okay. Ah, ok. Y luego el chisme. Que yo era el más feliz, güey, antes, ahorita. Las cosas buenas, que te hacen transferencias. Oye, que ya te deposité, la vez pasada me quedé sin feria. ¿A mí? ¿Cuándo? No, le digo, yo me quedé sin feria. Y le hablé por teléfono a mi hijo. Le dije, mijo, ¿qué pedo, mijo? Chingada madre, güey, pues no pasa la tarjeta, güey, por angas o mangas. No pasa la tarjeta. Le digo, sí, papá, pero déjame te deposito en este momento. Le digo, no, chinga. Pues, ¿cómo? Dije, yo voy a ir al banco pues, a las 8 de la noche. Dijo, ya, papá, ya hice la transferencia. Pasa la tarjeta. Y pasé la tarjeta de Bancomer con madre. Dijo, no mames. O sea, tienes sus cosas buenas. Sus pros y sus contras. Lo malo, güey, que estaba viendo a Rosalía, güey. No mames, la pinche huerca puta, güey. Canta. Yo no soy ni voy a ser tu bizcochito, pero tiene el logo de no tener bonito. Que me ponga Nelson, que me derrito. Es mal de ojo, me lo mande, me lo quito. Me lo quito. Me lo quito. Oye. Me lo quito. Yo no soy ni voy a ser tu bizcochito, pero tengo todo, lo tiene bonito. Que me ponga Nelson, que me derrito. Que me pide tener que me derrito. Desde el día en que nací. Desde el día en que nací. Oye, pinche vieja, no mal, está bien buena la pinche huerca, pero te voy a decir una cosa, güey. Después de estar viendo ya a Rosalía, o el culo de Rosalía, me empezaron a salir un chingo de culos. Señoras, atentas, los que ven este programa de Tito desde el rancho, si a tu marido le salen puros culos en el TikTok, ¿es que tu marido qué ve? Culos. ¿Y si le salen chiches? Chiches. Si le salen pitos. Ah, es puto, güey. No. Compare, pero te voy a decir algo y no me vas a creer. ¿Qué, güey? Ese tema yo tengo en mi casa. Y yo no veo eso. Y ¿tú ves pitos? Sale... No. Sí, güey. Me sale y dice que es por el... Ya, se chingó. No pasa nada. No, ahorita te maquillo. Oye, es que dicen que es el algoritmo, cabrón. Sí. ¿Qué? El algoritmo. ¿Qué es eso? El algoritmo, compadre. Es como un gorila como... grandote, güey. No. Es un algoritmo así, grandote. No, el algoritmo es el sistema que viene siendo como un tipo robot. Que porque los teléfonos te oyen, güey. Es más, ahorita estamos hablando de pitos. Voy a llegar a la casa y van a salir putas en mi teléfono. De una vez, güey. Bueno. Vamos, tú traes tu celular aquí. Allá lo tengo ya de qué lado. ¿Tienes TikTok? Ah, por cierto, hay un saludo para el chef de aquel lado, mi compadre, Julio. No. Échamelo, el teléfono rojo, ese que está ahí a un lado, el rojo, es mero. ¿Tienes TikTok? Sí, debo de tener todo el pedo, pero tengo más que nada del Face. Bueno, ¿qué va? A ver, échalo. Vamos a hacer una prueba, va. Que es la prueba de la fidelidad. A ver. Tienes que poner en el TikTok y le vas a dar, son 10 pasadas. ¿10 pasadas? ¿A quién? O sea, 10 pasadas que se va a dar uno. No. 10 pasadas para arriba, una. Para arriba, el otro. Si esa madre, güey, no sale nada de viejas encueradas, haz de cuenta que le eres fiel. Vamos a ver. ¿En TikTok? En TikTok. Vamos a hacer la prueba. Ahí está uno. Todo bien. Hasta ahí todo bien. Vamos dos. No, a ver, espérate. No, que no están encueradas. Vamos a... No, mira. Están enseñando uñas. ¿Verdad? No, esa sí pasa. Tres. ¿Este cagando? ¿Qué está haciendo? No, bueno, cuatro. Muy bien.
Esa pasa también. 5. Ah, ese soy yo. 6. Esta. No, no están pintando un pito y nada, ¿va? No. 7. Ahí va. 8. 9. Ah, no es la misma, va. No está cambiando. No está que, güey. Ya no, güey. ¡Muévele, culo! Ahí está. 9. U 8, no me acuerdo. 9. Además, te voy a regalar uno más. Te voy a regalar uno más. ¡Fuera! ¡Descartado! ¡Sigue Aldo! Espérame. Yo lo volví a reiniciar, güey. Yo lo volví a reiniciar. Pero mira, güey, iniciando teléfono, no es mamada. Iniciar. Pero ¿por qué lo reinicias, culo? Espérate, güey. No, espérame, güey. A ver, ok, va Omar. A ver la fidelidad de Omar. ¿A qué cámara, compadre? A la 32. Va, a la 32. Cámara 32. Ya vas 2. Va a salir puro pinche fútbol, güey. 3, el potro, ahí está. 4, pinche Omar. 5, mi compadre chulo. ¡Ah, mamaste! ¡Mamaste en el texto! Mira, yo no le he movido yo nada porque no yo no le seas culo. No, güey, no tiene con el... Ponle la contraseña. Pero no soy yo nada, nada más. Espérame. Ah, bueno, dale, a ver, dale. Yo no tengo, conexión. Ponle la de internet, porque este vato va a traer internet. A ver, a ver, a ver. Ponlo, güey, yo no tengo miedo. 7. No, 7. ¡Ah! Bueno, sí perdí. Yo tengo llamada. Permítanme tantito. Ah, bueno. Güey. Espérate, bueno. ¡Olis! ¡Olis! Buen día. ¿Quién es? ¿Quién habla? Habla la capirotada. ¿Quién habla? Soy la capirotada. ¿A qué onda, capirotada? ¿Le quieres mandar saludos a Aldo? Aquí está. Aldo, show. Quiero mandar un saludo a Aldo, a Tito, al Cachetón y para ti, Chininflas. Muchas gracias. Mándale un beso a Aldo, por favor. Yes. Que se lo ponga donde pueda. Yo se lo pongo. Ahí está. Ya está. Gracias. ¿Y la capirotada? La capirotada. ¿De dónde es esa? Apareció ya. Es de la Semana Santa. Oye, Aldo. Entonces, fíjate. Allá está pendiente ya mi tu celular. Pero ahorita lo hacemos, no hay problema de nada. Oye, entonces dices que dentro de 14 años no has viajado al unicornio y ya vas a ir. No, hombre, chinga, tu madre, ya la pasamos. No, mames. Estamos hablando de las redes sociales, güey. Y luego las redes sociales. Estamos hablando de redes sociales. Estamos hablando de las redes sociales. Entonces, hay una que era la reina del TikTok. Que ¿quién? Es esta Erika Wolfi. Anita, güey. Anita, las canciones, Anita, la que baila en el piso. Yo no te quiero volver. Yo no te quiero volver. Dale, dale. Yo pensé que ibas a bailar, güey. No mames. Yo pensé que ibas a bailar, güey. Yo pensé que ibas a bailar, nomás le remaste todo el chile. Aldo, Anita es una vieja que trae, bueno, yo me tocó verla, güey, en un concierto en vivo con un leota, con un Legends, todo azulito, ¿qué así marca, pegadito, qué marca? Pegadito, güey. Pero la panocha, no sé qué marca sea, güey. ¿Qué marca? La panocha. La panocha. Pero las nalgas así descubiertas, güey. Sí. Así como Rufo, como Rufo. Como Rufo. Saludos a Rufo. Saludos. Yo me di cuenta que le había cagado porque mis sobrinas, por parte de mi esposa, me decían, mire, tío, usted cayó en la estargacia. ¡Ah, la madre! ¿Qué hice? Dije, no, hombre, se la bañó. Y mi sobrino me decía, ah, oh, se mamó con el comentario, se mamó. Y el otro, ah, oh, maestro, máster, máster. Dije, bueno, pues, ¿qué chingados hago? Se reunieron la familia de mi esposa y mi familia. Y nunca se reúnen más que cuando hay pedo, cuando alguien va a morir o cuando alguien ya, un velorio, güey. Sí, así son, güey, así son la mayoría de las familias, güey. Okay. Le dije yo, pues, ¿quién chingados se va a morir? Ya cuando me di cuenta que la cagué, güey, estaba mi vieja bien cagada, güey. Estaba llorando. Pero ¿por qué chingado me faltas el respeto? ¿Por qué haces eso? Digo, bueno, ¿qué chingados hice? ¿Qué chingados hice? Mira, pendejo. Yo le puse a Anita. Nunca me imaginé en el Face, le puse, con todo respeto, Anita, qué buen culo tienes. En los comentarios, güey. No, pues es que ya un sobrino me dijo, es que está bien puños, de veras. O sea, mándale un inbox. Le dije, ¿qué es eso de inbox, güey? No mames, yo no entiendo nada de eso, güey. Mensaje. Mensaje privado. Pues, yo no sabía que la pinche Anita iba a andar de pinche chismosa y de puta diciéndole a todos que yo le había dicho eso, güey.
Pero resulta que tiene un chingo, pero un chingo de seguidores. Ahorita tú abres el internet y ya no ves cosas bonitas, ves cada pendejo. Ah, por cierto, me tocó ver el TikTok donde salió este Don Francisco, que lo veía a Bad Bunny, lo veía como... Ah, por cierto, hablando de Bad Bunny. Échale. Mi hija fue al concierto de Bad Bunny aquí en la arena. Ajá. Cuando yo regreso de Guadalajara, tenía 4 días en Guadalajara, me dice, mi hija, papá, paga estas 2 tarjetas. Yo, ¿paga qué? No mames, una es de 50 mil y la otra de 20. Y luego, ¿cómo que luego, pendeja, las acabo de pagar y no pagué tanto? Pues tú págalas y ya, ven para acá, culera, ¿qué hiciste? ¿Le rompiste la nariz a una puta? O sea, que se haya peleado. Yo así les digo a todas, menos a las que se están viendo ahorita. Es que vale lo que vale, 70 mil pesos, más o menos. Con ¿qué no, es lo que papá. Vale una puta? O sea, buscar. No, la nariz. No, la nariz, güey, la nariz. Dijo, no, papá, no le rompí la nariz. Chocaste, dijo, no. Fui al concierto de Bad Bunny, invité a una amiga. Le dije, no mames, voy a estar todo el 2023 pagándole a ese pendejo. Está acabando con la economía del país ese hijo de su puta madre. Sí, bien caro. Pero canta muy bonito, güey. Sus canciones son profundas. No mames, güey. Le dije a mi hija, parece ni que volara al hijo de su pinche madre. Dijo, sí. Entró volando. En una palmera, güey. Y en playa. Y en una, en una palmera que... Y pero, más cabrón porque la palmera estaba borracha de sol. Así, güey. No seas mamón. Pero Don Francisco estaba asustadísimo. Se le quedaba viendo así, güey. ¿Qué dijo Don Francisco? Le estaba cantando. Y mucha gente no sabe ni qué dice la letra. Yo lo sé. Porque me di cuenta ya con la puta esta de Alexa. Alexa. Alexa, la letra de... Bad Bunny. Sí, Bad Bunny de esta canción. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco y es lo que nos une. Ella sabe que está bien buenota y no lo presume. Si yo fuera tu vato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Suelta, pero por ti lo quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Chiquimam, ya, güey, ya. Me la sé toda, güey. Toda la pinche canción. Qué chingón. Pero te la sabes, güey. Me creerás, güey, que este pendejo no tiene nada de pendejo porque ganó 8 Grammys como el mejor cantante. ¿Canta? No. No canta. Como la mejor letra en todas sus canciones. No. ¿Por qué, güey? ¿Por qué si habla pura pinche pornografía? Si tu novio no te chupa el culo. Yo te doy tu lapidota. Yo te doy tu lapidota. Puras pinches pendejas. Como el mejor vestido porque usa vestido. Sí. Ah, sí, eso no. A veces usa vestido, claro. A veces usa vestido, sale con falda. Resulta, güey, que gana 8 Grammys con esta canción. ¡Échale, mi man! ¡Salud! ¡Saludcita la güera! ¡Saludcita por el París de noche! Levántate temprano y para ir a estudiar. Pero llamo a la amiga diciendo para blandear. Tengo un culito que lo acabo de textear. Vamos a hacerlo, güey, para que salga bonito. A ver, a lo mejor tú sabes si nos podemos hacer de billetes, güey. No sabes si nos va a traer suerte hacerle así, poner la cara de pendejo y sacar la lengua. Levántate de baño y para ir a estudiar. Ese ya tiene la cara, nomás yo falta la lengua. Nomás saca la lengua, nomás. Ok, va. Pero llamó la amiga diciendo pa' jandear. Tengo un culito que lo acabo de textear. Pero en bajita lo acabo de frentear. Ella es calladita, pero pa'l sexo atrevida. Yo lo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida. Como es, ella es calladita, pero pa'l sexo atrevida. Yo lo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida. Como es, ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó.
Si sí, no hay sol, no hay playa. No mames, güey. Güey, no, es que mames, esas canciones te incitan, güey. No mames, pero conmigo no, güey, con Omar, güey. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque es que tú nuevo estás cantando, tú eres el artista. Tú eres el artista, güey. Oye, Aldo, pero tú eras para que nos hubieras dicho. ¿Cómo le haces tú para saber qué es lo que está de moda, güey? La mera verdad, güey, y que te prendas las pinches letras. Estás bien cabrón, güey. Es muy fácil, le preguntas a Alexa, canción del top 10 de las mejores canciones escuchadas del reggaetón y ya te empieza a decir esta pinche canción, esta canción, esta canción. Pero no me lo imagino ni este güey de Bad Bunny, ni cogiendo, güey, de veras. ¿Cómo cogerá? ¿Cómo cogerá? Que su vieja le diga, ¿terminaste? O imagínate, bien excitado, güey. Así de perrito. O la vieja que le diga, ¿qué quieres que haga, papi? Dime lo que tú quieras. Dime qué hago, papi. ¿Cómo me pongo? Y que se ponga aquí así y que le diga... Chúpame la guagua. No mames. Ah, esto es la peste. ¿Dónde quedaron las canciones de Sin Ti y Los Panchos? ¿Dónde quedó Sin este Tres Regalos? Gema, güey, Novia Mía, Rayito de Luna. Ya se chingó este pedo. Resulta... Las moras ya no las convences tan fácil. Pero ahora, ¿cómo puede ser una serenata ahora en la actualidad? Te voy a decir, un yerno mío, bueno, ya perdió con mi hija, pero para mí sigue siendo mi yerno, porque vieras tú cómo me puede, hijo, eso tiene un chingo. ¿Por qué, güey? Bueno, normalmente, casi los suegros nunca quieren a los yernos, güey. Pero es que este güey me llevó a conocer a Europa. Luego una vez fuimos al Hidalgo, güey, a comer. ¿En Europa le dieron? La pinche cuenta de 14 mil bolas, me culié todo porque la pinche mesera puta, yo así les digo a todas, menos a ustedes, la mesera puta se acerca conmigo, güey, y me dice, la cuenta, señor. No mames, se me ahogó. No, es que no, el pinche yerno fue a cagar, güey. Le dije, no, espérame, cálmame. Ya cuando regresó le dije, no, qué pinche susto me metiste, cabrón. Y él pagó los 14 bolas. Ajá. Un día me vio batallar con la camioneta. Me dijo, no me gusta verlo batallar. Con la boya. No, hombre, güey, cállate con la Durango que traigo, güey. Y me dice, a ver si vamos a la agencia por una camioneta. Vamos. No quiere ir ahorita. Y todavía de pendejo me di mi taco, le dije yo, no, lo vemos. Y ese día perdió con él, mi hija, güey. Dije, me dan ganas de cachetearte, pendeja. ¿Por qué, güey? ¿Por qué pierdes con él? Papá, es que no me conviene. Le dije, ¿y mi camioneta? No mames. Dijo, no, papá, ya no puedo estar. Un día salí del motel, güey, yo, del super motel, a un lado de la TM. Ah, sí, el super motel. ¿Cómo chingados? No está bueno. El hay columpios ahí. El 36, el cuarto 36, muy bueno. y el cuarto 32 está ahí. Luego pegadito, sí, güey. A huevo. Sí, ¿qué te pasó? Me creerás que iba saliendo yo y él iba llegando con otra vieja. No, tu yerno. Me vio mi yerno y me hace, usted no me vio, ni yo lo vi. Esos son yernos, ni el Rajón ni yo. Esos wey son yernos, no mamada. Pero se me hace que ahí la cagaste. ¿Por qué? Le hubiera dicho, ¿y mi camioneta? No, porque todavía no estaba allá con mi hija y a mí me daba. Quieras que no, tengo dignidad y tengo vergüenza, güey. Yo wey quiero que regrese primero con mi hija y luego, ¡eh, cabrón! ¿Qué pedo? Y hablas, te abriste los hijos. Le llevó serenata a mi hija. Y voy viendo un ¿cómo Audi. Llegó? Un pinche Audi 2023 con la llanta de refacción, así, pinche llantita chiquitita. Dije, no mames, ese es el carro de mi yerno. Venían 5 cabrones. Llegaron afuera de mi casa, güey, a darle serenata al balcón. Balcón más o menos aquí a 3 metros y medio, pues la casa no es tan grande, güey. Aquí a 3 metros y medio el balcón. Y prenden el estéreo, ponen la pista de karaoke de Bad Bunny. ¿Qué? Y te voy a decir una cosa. ¿Cuál cantó? Esta canción. Todos los huercos entre 20 años y 30 años están pendejos, traen el mismo chip, güey. También puñetas. No te puedo decir. ¿Por qué? El 90%. Entonces. Se quedan viendo con esto. Esto, un güey se le queda viendo a mi yerno al otro, y así están, así. Y voltean a ver así, güey, de cuando van a cantar. Y luego uno le hace. Chido. Pero, güey, ¿chido de qué? Y mi yerno le hace. Y otro le hacía. Y que empieza a cantar mi yerno y le hace. Todavía yo te quiero, pero sé que un error
porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arrebatado, pensando en todas las veces que te lo metí, pensando en todas las veces que tuve pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. No sé por qué yo no me engaño. Dice, ya, ya, güey, ya, 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 ya. Oye, pero te fijaste que la base esa es de una canción que ya existía. De la chica de Ipanema. ¿Cómo va? Va. Un, dos, tres, va. Dice. Oh, sí, qué cosa más linda, aquella de gracia. La meñiña que veme, ¿qué pasa? Ahí está, compa. La canción está cantando relamido, la chica de Ipanema. Es, esa también, güey, fue una copia de la chica de la boutique. ¿De cuál? Ah, chinga, chinga, y esa como la JLB. JLB y compañía. A ver, dale. ¿Cómo va? La no. Chica de la boutique, ¿no te acuerdas de la chica de la boutique? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo dice? Le pregunté qué va a llevar, le dije nada. Nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Y si pudiera, yo usted podría hasta comprarla. No con dinero. Sí, con cariño y nunca dejarla. ¿Sabes, güey? Pero si ¿sí sabes por qué no hay pedo? Porque son canciones que tienen como 200 años, güey. O sea, los güeyes que les hicieron ya se los llevó la chingada, están muertos. Ya, te van a hacer, o sea, pedo nadie, pasan, güey, a ser del dominio público, güey. Es que tú no te haces unas palabras bien raras ahora, güey. Ya no dijiste que no sé qué pedo el entonces robot, ahora güey. Soy un pendejo, entonces. Totalmente, güey. Con nosotros sí. ¿Qué? ¿Por qué es dominio público? Yo te voy a decir una cosa. No, está al revés, güey, está al revés, güey. Perdón. Pendejo, güey. 25 años en Televisa, güey. O en televisión. 21. En Gente Regia nomás. En Gente Regia nomás. Y échale todo lo que. Yo ya fui a todos los canales, compadre. Bueno, es otra historia. Eso es el momento de algo. Mira. Sí, es otro programa que fuiste me invites. Fuiste con Mayito. Fuiste con Mayito al 12, güey. Estuve con Mayito en el 12, compadre. No más que Mayito cuando me dijo. Besares, ¿cómo claro, no? Ahí estuvimos con me acuerdo Marisa. Cuando una vez, cuando ves que tienes un niño ahorita, ¿cuánto qué edad tendrá su huerco? Ya no, ya es grande, 18. Compadre. No, compadre, ya tiene como 20 y tanto. Ya, sí. Ya es DJ, muy buen DJ, por cierto, le mando saludos. Yo me acuerdo cuando cumplió años Mayito hace 20 años y le dijo su mamá, cántale las mañanitas a tu papi. Y luego él le cantó, qué bonito soy. Y un día le dijo, bájate de la barda. Y digo, ¡ah, perro! Sí te has dicho. Saludos, Barmayito. El show, güey. No mames. El show, Mario. Te mando un besito. Saludcita, compadre. Tú empezaste, culero. Tú empezaste, güey. Yo estaba hablando bien de ese. No, culo. Vamos a hablarle a Mario Besares. No, güey. Sí, vamos a hablarle a Mario Besares. No, vamos a hablarle a Mario Besares. En lo que mi compadre Chilibra le marca, yo me voy a armar de valor para estar aguantando estos cabrones. Porque ya están agarrando ahí el celular. Yo les quiero decir que Rancho Escondido es una bebida original, 100% mexicana. Mira nada más qué chulada. ¡Chúpale, pichón! ¡Ay, cabrón! Este licor de agave es el más vendido en todo México. Una marca 100% mexicana con más de 65 años de trayectoria, con sus 28 grados de alcohol. Este licor de agave es una bebida ligera, con sabor suave, ideal para mezclar o tomarse derecho, tal cual le hice yo en este momento. Ofrece una variedad de sabores para todos los gustos, el blanco, reposado, tamarindo y mango. Mira nada más cómo lo disfruta mi compadre Aldo. Ahí se va a dar cuenta del sabor. ¡Qué huele! Hoy sabe a mango, güey. ¡A huevo! ¿Por qué? ¡Porque es de mango! Oh. Oye, eso es canibalismo. Sí, wey, no mango más. No puede comer mango. Chupa el pichón. Porque también tenemos el de tamarindo, compadre. Y eso no es todo. Tenemos una bebida. ¿Y a qué sabe el de tamarindo? ¿El de qué? ¿A qué sabe el de tamarindo? No, el de mamarindo está riquísimo. Tenemos el de fresa que sabe a tamarindo y el tamarindo que sabe a mango, pero... ¡Ay! ¡Qué perro sabe, compadre! Y eso no es todo, compadre. Tenemos una bebida enlatada, güey. Que ya tenemos aquí el Rancho Mix. Ya tiene el sabor del licor y ya viene con su refresco de toronja.
ideal, nada más para mezclarlo con un vasito con hielo y ya trae ahí el porcentaje adecuado para que tú lo puedas disfrutar. ¿Esto lo venden en el Oxxo? Lo venden, te voy a decir, güey. te voy a decir dónde lo venden. ¿En dónde? En las principales tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, mayoristas, abarrotes, Oxxo, 7-Eleven, Six, Merco, Más Bodega, Farmacias Guadalajara. Y actualmente lo estamos exportando a que no sabes a dónde, güey. ¿A dónde? ¿A dónde? Norteamérica. No. Oye, y eso no es todo. Oh my God. Centroamérica. A ver, ¿cómo está el pedo? Norteamérica, ¿dónde está eso? Para el norte de América. ¿Y dónde está Suramérica? Para el sur de América. Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Y Centroamérica está en el centro. Y eso no es todo. Guatemala, para cuando vuelva. Para cuando vuelva tu hija. Cuando vuelva tu yerno, que te lleve a Europa, compa. Porque ahí lo tenemos también en Europa y Asia, güey. ¿Hacia dónde? Hacia para acá. También lo tenemos ahí en todos esos lugares que le estamos mencionando. Y bueno, les voy a decir que se puede mezclar el refresco toronja, ya tiene agua mineral, pero también puedes crear una variedad infinita de cócteles, porque Rancho Escondido no nada más tenemos esto, tenemos una gran variedad, y eso no es todo. No mames, esa pinche botella no te la cabes porque me la voy, chingada, man, no te estoy diciendo. No, es para ti, compadre. Está con madre, güey. Está bien sabrosa. Está bien sabroso, y lo pones así, madre, para estarte ahí en los shows que tú vas, compadre. Le pones ahí, pones la botellita y le das unos jaloncitos. Hombre, hablas hasta de la boda de tu hija y la chingada, güey. Es tuya. Ya se casó, güey. Hijo de su pin. No, aquí lo voy a dejar. Ya no, lo último, lo que quede. Lo que quede me lo llevo. Te estoy diciendo que es tuya. Yo te la estoy ofreciendo de todo corazón. Me estás hablando muy golpeado, güey. No. Rancho Escondido. Está, ¿cómo se llama? Sí. Es tuya, ¿ok? De mí para ti. De mí para ti. A ver, ¿aguantas uno también tú? No, no más. ¿Aguantas uno? Es de mí. Bueno, ok. No. Vamos a hacer lo siguiente. Espérame. No, güey, estamos... ¿Aguantas un zapatazo así, güey? ¿Así o lo aguantas o no? ¿Lo aguantas o no? ¡Ay, pues! Bueno, a ver. Dale. Mira, güey, nomás te voy a hacer así, güey. No. Dale como me dice a mí, culero. Dale como me dice a mí. Espérame, es que tú me caes más mal, puto. Date uno tú, con la pinche bota de Tito, a ver si es cierto. A ver, muy verga. Dale. Dale con la pinche bota. Tú con el pinche zapato, con la pinche bota. A ver. Nah, así no, güey. Así no, dale. Dámela, güey. Ah, chingada madre, hombre. Esto no duele, güey. Déjame, y déjame lo agarro bien. Esto no duele, güey. No mames, esto. No duele, güey. Y dámelo tú para que veas. Dámelo tú, dámelo. ¡Dámelo, culo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dámelo! ¡Dale! Nah. Vamos a ver si no duele. No mames, la mera boca del estómago, no mames. Era de los huevos, cabrón. Compadre, con todo respeto, yo le traigo una botellita. ¡También quiebras la chica! Compadre, güey, yo no sé. ¿Por qué tienes ese lumbrar de dolor? Tan fuerte, deja wey. Tú el pinche umbral, güey. El umbral del dolor. ¿Ves que andas bien mamón con tus pinches palabras? No, es que es cierto. Dime si no se dice el umbral del dolor. Espérame. Aldo, diles. Deja tú. Espérame, ¿qué, güey? No jotees, güey. No te va a coger puto, No estoy joteando. Diles el umbral del dolor, papi. Diles. O sea, papi es de amigo. Deja tú el umbral, güey. ¿En qué momento? Espérame, güey. No sé ni qué chinga. Espérame. Culo. ¡Ah, ya tiene señal! La espérame. Prueba, vamos a pasar por la prueba. Espérenme, güey, espérenme, cabrones, a ver si sabe este pedo. No te hagas pendejo, chile. Es el umbral. Es que no es umbral. Umbral. Chel. Dice: pieza. El espacio que constituye la parte inferior de una puerta contrapuesta al dintel. ¿Ya ves? Ay, esa palabra te la dijo Misada, la traes de moda, mamón. No, es que en serio, el umbral de ellos, de sus hermanos, y yo quiero decir que de toda su familia, es impresionante el umbral del dolor que tiene. Yo he visto a Conan caer de la arena Coliseo, güey. Desde arriba el vato se avienta al pinche cuadrilátero. Por eso, pero aquí no está Conan, güey. Le vale un kilo de riata a Conan, güey. Estamos con ¡que pase, Conan! Oye, y dime si no, perdón que me equivoque, pero con todo respeto, ¿tienes una hermana que también tiene el mismo umbral del dolor o no? Fíjate que es un tema que no me gusta a mí platicar, pero ya de una vez lo voy a comentar. Cuando mi papá hacía corajes, hacía esto, chingada madre de pegada. ¿Cómo se hacía, güey? Así.
fuerte, güey. ¿Cómo? Sí, güey, así. Así. A ver, pégame a mí. Pégame a mí, pégame. Así. Oye, pero el señor era deportista porque... Sí, fue... pero cuando hacían corajes, es que hay unos que le hacen chinga, ay, güey. Y hay unos que se pegan así, güey. Mi papá, cuando ya se desesperaba, se pegaba. Conan es de los que se pega también cuando se encabrona, así, chingada madre. Mi hermana también, una hermana que tengo que también, chingada. Y ahí es, es que donde, es el umbral entonces, del dolor, y lo wey. Peor es que mi nieta también está igual. ¿Tu nieta? ¿Tu mi nieta? Mi nieta también. ¿Su nieta, güey? ¿Estás oyendo, güey? ¿Su nieta? También su nieta. Una, está chiquita. Tiene 4 años. Y se chiquita. Pega. Pues ya cuando se desespera, ¡bum! Nomás, pero se pega 2 veces. Así. Es que para que veas ¿tú que qué haces cuando señor, te desesperas? O sea, el señor no es pendejo. Él habló desde un principio, desde que llegó. O sea, si no pusiste atención, pendejo. Yo no estoy pedo, güey. Te voy a decir algo. El señor, mi respeto, porque es un señor de gran envergadura. ¿De qué, güey? De gran envergadura. Te digo que ando bien mamón. Espérame, güey. A mí no me envergues, no seas pendejo. Pero pregunta qué es envergadura. Wey, pregunta. ¿Pero por qué queremos saber si tiene la envergadura, güey? No, no, pendejo. O sea, él jamás mintió. No mames, ya me voy, yo no les entiendo quién es no, el programa, güey. Permíteme tantito. Es que este vato, desde un principio... ¿Qué quiere decir envergadura? Ahí va. Babo. Babo con tu perlita. La definición de envergadura, distancia entre las dos puntas de las alas de un ave cuando están completamente extendidas. Exacto, ¿por qué? Porque el señor llegó volando y dijo exactamente y ecuánime. Dijo, dijo el señor. Yo no voy a agarrar el pedo contigo, güey, por mamón. Eres muy mamón. No güey. Soy mamón. Dame un pinche beso, güey, si no. No, güey. Mira, güey, vamos a algo. Espérate, espérate. Ponte ahí, ponte aquí tú, Waldo. Vamos a dividir para que no esté engrosando esto no, con el no, señor. No, déjamelo aquí, güey. No seas mamón. Sí. Pone cheve. Vete a la mira, compadre. Si no pusiste atención, güey, el señor desde que llegó dijo, son los genes. Y ahorita me llama mucho la atención que digas de tu nieta. Porque ¿nieta? Hablar de las nietecitas es cosa sagrada, compadre. Definitivamente. Te digo porque yo tengo 2 que las amo con todo mi corazón y que les mando un beso. Ah, pero eso sí. Súper, súper deportista. Ahorita exacto, ella anda compitiendo ahorita con niñas de 5 o 6 años gimnasia y tiene desde los 2 años que está practicando. ¿Y tu familia es deportista? Está practicando gimnasia y está va muy bien, va muy bien. Es lo que te digo, güey. El señor llegó diciendo la verdad. Son los genes, güey. Yo no tengo o ningún no gen. Dijiste. No tengo ningún gene yo, mi gene. Ningún gen yo. Ni gene. Mi papá médico, mi mamá también es secretaria bilingüe, güey. American Citizen y uno de pendejo nada pero más. Pero la loquera la tuviste que sacar de algún lado. Pues a lo mejor tu papá se chingó a mi mamá, no sé, güey. No, te ves a lejos. Conan, güey. Conan no se parece a nadie en la casa. ¿Qué pasó ahí, güey? Pues yo digo que mamá se la cogió un gorila. Yo digo, pinche gorila le metí a la ñonga. Oye, compadre. Ahorita que has estado pinche compadre, déjame darte un pinche beso. No, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Me caes a toda madre. Ay, no, güey. Has estado pasando, mi Aldo, por un chingo de etapas en la cual tú empezaste también con los grandes comediantes de los de, llamémoslos, de los principales, de los viejos, de los viejos, ¿va? Llamémosle de la así, vieja guardia. De la vieja guardia. La Palma, San Marino. O sea, que todos son unos máster, entre ellos también está Oscar Burgos, que le mando un fuerte abrazo. Todavía vive, ¿verdad? Todavía vive. Oscar Burgos, sí, todavía okay. Vive, güey. A ver, mira, nomás voy a decir algo, aunado a lo que tú estás diciendo. ¿Te acuerdas del Rincón de Albertico? Sí, cómo no. Compare. Pero ahí. Tú? Pero los 7,000, los 17,000 personas que tenemos ahí no saben qué es el Rincón de Albertico. No, pues no saben, pero yo por eso estoy recordando, porque el señor ahí estuvo. Bueno, yo, explícale inicios, a la gente qué es el Rincón de Albertico. El Rincón de Albertico fue un lugar de comedia. Un bar de comedia y se comía muy sabroso aparte, un restaurante. Y ahí estaba Lalo La Palma, exacto. Héctor Samarino, Godínez Show. Oscar Burgos. La última vez que yo vi a Oscar hace 10 años, la última vez que en el escenario, bajando el escenario, me dijo Oscar, por cierto, voy a estar con Oscar Burgos, primeramente Dios, y eso va a ser en abril, primeramente Dios, a la tercera semana de abril, más o menos. Aquí en Monterrey, porque aquí en Monterrey, en Revolución, y en Guadalajara también voy el 18 de mayo. Ah, con madre. Así, madre. Un día bajó del escenario Oscar y me dijo, ¿qué te gusta de mi show? Le dije, pues tu vieja, la Panini. No seas mamón. No, güey. Pero le quitó.
me quitó la, o sea, de cuenta que todo, la catafixió por otra, de cuenta, va. La operó, le puso chichi, le puso nada, de repente, pero qué bonito ser vieja. Pero de Oscar, no, deja tú, güey. Qué bonito ser vieja de Oscar, porque te arregla con May y luego se va. Sí, güey. No, pero yo en un momento pensé que Tito le iba a poner chiches Burgos, güey, cuando andabas tú con él. O sea, andaba en eso, güey. Ya estuve a dos cuadros, güey. Pero bueno, a lo que iba, Aldo, es de que has estado con la vieja guardia y ahorita, pues créeme que, digo, no es por chuparte ni mamarte ni mucho menos, güey, pero no pasan los años por ti. Porque te sigues juntando con gente joven, llamémosle nosotros. ¿Los sketch? Definitivamente, sí. Y eso te hace alimentarte y te estás renovando, te estás actualizando. Yo creo que estás más actualizado que nosotros que estamos empezando. No, pero me gusta mucho lo que hacen. Independientemente de eso, me gusta mucho convivir con jóvenes. De hecho, soy el tío alivianado, ¿eh? Soy el tío alivianado. Siempre que hay un problema fuerte en la casa, siempre acuden los sobrinos o sobrinas conmigo. Sí. El año antepasado un sobrino chocó y me dijo, es que choqué, que no sé qué, no sé cómo lo voy a hacer. Y, ¿dónde está tu papá? Digo, está en Ciudad de México, pero regresa el lunes. Le dije, dame las llaves del carro. Dijo, no, es que no prende, una pinche grúa. Le arreglé el carro, le dije, tu papá ni cuenta se va a dar que está chocada. O sea, siempre confían en mí. Qué chingón. Pero en una reunión, güey, no mames, se acercó una sobrina. Te voy a describir a mi sobrina. A ver. Así la chichita, bien bonita, así de manguillo para arriba, así. A la cinturita así, güey, culote sabroso, güey. Te digo que tiene muy buen culo. No me la puedo chingar porque es de sangre. Son los genes, güey. Es de sangre, ¿verdad? Pero son los genes también, definitivamente. Pero salió a la tía puta. Pero me creerás que la sobrina, güey, bien bonita, güey, su pelo negro azabache, güey, llegó con otra amiga más bonita que ella en una fiesta. ¿Y también en la cara, güey, Lola? Espérame, güey. Es que ella siempre fue una buena alumna, buena niña, güey. Se acercó y me dijo, tío, le presento a mi novia. Ah, su pinche. Es que yo estoy chapado a la antigua, güey. Pero, pues, ¿para qué hay que? No hay que asustarnos ahorita ya con nada. O sea, hasta hay mucho pinche. O mucha libertad y les vale madre, güey. Digo, ¿qué le digo, güey? Porque anterior de mi sobrina, un sobrino me dijo, mire, le presento a mi novia. Y le dije, mira qué guapa. Como cumplido, güey, porque estaba bien fea la pinche vieja. Pero como cumplido a mi sobrino y como lo quiere un chingo a mi sobrino, le digo, cabrón, muy guapa tú. Tu novia, qué bonita pareja hacen. Y ya, no hay pedo. Pero mi sobrina me dice, le presento a mi novia. Le digo, chinga, ¿qué le diré? Qué guapa. A lo mejor se caga, me va a poner un putazo. Si le digo, ¿por qué hacen eso? Pues va a haber pedo. Claro. Y dije, Aldo, piensa. La peor pregunta de pendejo, le dije yo, ¿y qué tal? No mames, güey. ¿A qué chinga les digo? Me dijo la sobrina, me asustó, güey. Me dijo, no. Con madre, tío. Tijerea con madre. Oye, chingada madre, como yo soy de rancho, güey. Y le digo yo, ¿y qué es tijerea? Dijo, así. Otra sobrina que tengo. Ya no digo por parte de quién, porque después sí voy a tener pedo con la familia, porque hay cosas que son ciertas. Salud. Hay cosas que son ciertas. Buena. Otra sobrina que tengo, güey. Esa sí se la. Sí, saludcita por. Esa sí, güey. La salvé. A ese sí le hiciste un paro. Le hice un pinche parote, güey, porque me dijo una hermana, no digo qué hermana, al cabo son dos hermanas. Una hermana me dijo, ay, tú sabes quién eres. No, ya, tú sabes quién eres, manita, Me dijo, habla con mi hija. ¿Qué quieres que haga? Hable con ella. Tú habla con ella, platica con ella nada más. ¿El tío alivianado? El tío alivianado, porque a mí no me quiere platicar nada. Le dije, a ver, ven para acá, mija. ¿Está yendo a la escuela, mija? Dijo, mi mamá no sabe, pero no. La chingada. ¿Tienes novio? Y me dice mi sobrina, pues no precisamente. Puta madre, se me bajó la pinche sangre. No, yo la cargaba, güey, no mames a mi sobrina, güey. Tómale, güey. Yo sé lo que es estar ahí preocupado ahorita en estos momentos, güey. Es bueno para los putazos. Y luego, güey. Dije yo, chingada madre. Pero oye, no precisamente, dije yo. Cuando, como papás o como un tío preocupón, ¿qué le dices? ¿Con quién andas? ¿De dónde es? Ajá. ¿A qué se dedica? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoraron? ¿En dónde lo conociste? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A todo eso, güey? No la vayas a quebrar. No, se quebró. Yo tengo el cálculo. Y me dice mi sobrina, no precisamente. Dijo yo, bueno, ¿estás saliendo con alguien o qué pedo? ¿Es tu novio, un amigo o algo? Dijo, mire, haz de cuenta que me enseñó el del Marlboro Light, güey. Haz de cuenta, pinche viejo acá, güey. Haz de cuenta sombrero, como Tito, wey, sombrero. Tito, hijo de su pinche madre, güey. No, ya está. No, igual de chichón.
Y le dije yo... No te operó Burgos, güey, siempre. Oye, no mames, güey. Sí te operó Burgos, güey. Si mi vieja tuviera esos pinches pesos, yo se los mamaba toda la pinche noche, güey. No, a mames, que no le das un raquetazo, compadre. No soy puto. Ya me lo dieron a mí, a Alberto del Río. ¡Ay! Total, me la pelas me como quiera, pinche Alberto del Río. Vamos a prepararnos, güey. No. Hay billete de madre, güey. Yo a lo mejor no tengo edad, pero sí, yo sí me... Sí te aventarías, güey, te aventarías. A mí sí me entrenan, sí me aviento un pinche tiro. Me preocupa tu sobrina. Mi hermano, mi sobrina, ¿no? Y luego, güey. Anda bien preocupado, la has de conocer, culero. No, bien buena y bien chula, güey. Total, es de que me dice mi sobrina. Mire, él es así como el de Marlboro Light. La chingada. Dije, bueno, ¿y a qué se dedica? ¿El qué hace? Dijo, mire, le voy a enseñar. Ya ven, papá, le empezó a pegar al pinche internet. Dijo, mire, todos esos trailers, y lo hizo así, güey, así le seguía. Más de 250 trailers de la Kingwood, nuevos del año. De la Kingwood, güey. No, más aquí, en Monterrey. Y en Guadalajara tiene otros 150, 200, no sé. Dije, ¿de la Kingwood también? De la Kingwood, no seas, me quedo yo así. Dije, mira, mija, ¿y tú qué onda? O sea, con él, mira, por lo pronto, otra vez que lo veas, le vas a decir que no te gusta andar a pie, que andas batallando. ¿Que le dé un camión? ¿Un Kingwood? No, un carro, un carro. Pídele una pinche camioneta y le compro una pinche camionetona mamalona. Una CRV, güey, del año. Ándale, güey. Un pinche camionetón, güey. No mames. ¿Va a comprar un Tesla? Oye, le di una pinche camioneta y le dije, y le vas a decir que tú traes problemas en tu casa y que ya te quieres independizar. Ya le puse un departamento. Y a tu nombre, mija, no te apendejes. A huevo. Consejo del tío alivianado. Consejo del tío alivianado. Hace poquito la vi yo y me dijo, gracias, tío, muchas gracias. ¿Dónde? Me está yendo muy bien. Me dio un abrazo, chinga, con madre. Le dije, mira, mija, nomás te voy a decir una cosa. Si tú tienes un culo muy bueno, ese pinche culo no lo tienes que tener de oquis. Véndelo. Y ahí es cuando dijo, saludos para todas las huercas pendejas que se enamoran a los pendejos. Que se enamoran a los pendejos con el pinche culote. Es una amante perfecta. Digo, yo no le hablo por teléfono, no lo molesto. Hombre, ¿quién quisiera tener una pinche amante así, güey? Dime si no se siente inocente cuando te hablan. Y te dicen, puedes hablar. Ingas a tu madre. Te acalambra de ingacho. Es que ¿a poco no se siente gacho, güey? Lo que pasa es que ese vato, gacho, eres de los amantes a la antigua. Tú eres de los amantes a la antigua. Que suelen todavía mandar flores. Venga. Hasta ahí me sé. Aquellos que en el pecho a uno abrigan. Venga. Recuerdo de románticos amores. Otro sobrino me dijo. Ay, pinche, ¿cuántos tienes, güey? Tengo un chingo de sobrinos, imagínate, cuando en Navidad. Te puedes quitar la corbata, nuevo. Si te sientes incómodo, güey, ya chingue a su madre, güey. Ya saliste bonito, güey, ya desapendéjate un rato. Disfruta el programa, güey, disfruta la cerveza, disfruta Aldo, el alcohol. Gracias, el pinche whisky mamalón, güey. Compadre, no cualquiera whisky. Esto, gracias a los ligaditos que hicieron llegar esta botella a mi compadre Aldo. También porque saben que nos gustó en el programa pasado. Entonces, pues, esta es la Johnny Walker Gold, no sé qué madres, pero está con madre. Adelante. Ahora con el tiempo del amor y la amistad, güey. No, porque después estoy disimulando la panza. Ahí va, no hay pedo. Nada, te creas. Tiene un sobrino, también tengo un chingo de sobrinos. Pues por ello de hermanos éramos 11 hombres y 2 mujeres, 13. Ajá. Mi papá se casa 2 veces, su primera esposa se muere y luego se casa con mi mamá. Y entonces son un chingo, pero un chingo de sobrinos. Y luego lo bueno que te agarraron a ti a toda madre, güey. Ya cuando, ahora que, pues no sé si. No. Ya está no, casado todo. Espérame. ¿Dónde está la corbata? No, ahí la tengo. Ah, güey, ya. Ok, perdón. Ahí está. Me dijo. No te asustes, güey, no ha pasado nada, güey. Con el día del amor y la amistad. Ajá. Resulta que se acerca mi sobrino y me dice, traigo un problema. Dije, ¿cuál problema traes, cabrón? Oh. Dijo, mire, lo que pasa es de que mi novia me dijo, estoy confundida, no sé qué me pasa. Vamos a darnos un tiempo. ¿Cómo ve, tío? Dije yo, ¿me estás preguntando a mí o me estás platicando? Dijo, no, dígame qué pasa, yo te voy a decir. Échale. Tu novia te dice que está confundida, que vamos a darnos un tiempo, que una tregua. Le dije, te voy a decir cuál es la confusión. Le dije, así y cabezona. Le dije, le están metiendo toda la pinche ñonga.
Sobrino, le digo, abre los ojos, se la están cogiendo. Le digo, no, tío, no me hagas, no me haga eso, no me diga eso. Le dije, sí, te la están cogiendo, güey. En el amor, mensaje importante para toda la comunidad. Póngale atención. En el amor no hay confusiones, no hay tregua. ¿Qué hay? Si tu vieja te dice, ay, no sé qué me pasa, estoy confundida. Mira, esta es la pinche confusión. Dando con la pinche ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? Wey, así, cabezona y llena de varis. Y, como la del babo. Y perlitas como el babo. No, esas pinches perlas. Fíjate cómo son las cosas. Ay, cabrón, hasta repetí, güey. Me acordé del babo, güey, y repetí, güey, perdónenme. Y luego, güey. ¿Tú qué harías, güey, si tuvieras una como la del babo? No estaría aquí, güey, para empezar. ¿Dónde estuvieras? Ojalá, no me... Todo el día. Pues digo, no se va a acabar. ¿Te lanzarías de stripper? ¿Algún día te has lanzado de stripper, güey? Lo ha hecho. Eres... güey, ya ni nos acordamos, también eres invitado, güey. Güey, yo te pido una disculpa, es que me arranqué hablando yo, güey. No, no, es que, chinga tu madre, güey. ¿Qué me estás diciendo? No, no, lo dejamos para otro programa. Aldo está con madre, güey, todo lo que está próximo viendo, lunes, ahí estaré aquí yo. ¿Dónde? Aquí vamos a estar. Otra vez. Oye, es que casi no he hablado. Yo le estoy haciendo caso a la gente que me dijo, denle un pinche micrófono apagado, chilimbles, y que le chingue, guaraguar. De los que han muerto... Y es un cabello de mujer, pero... Oye, se quita el sombrero. ¿Por qué, güey? Como ofrenda a quien falleció, güey. ¿Y quién falleció? No, pues está diciendo los que han dejado legados, hasta Juan Gabriel. Va a haber pedo porque pinche Juan Gabriel, o sea, resulta Espérame, que... Espérame, pero Joaquín dice que está vivo, güey. Joaquín, ¿quién dice? Joaquín, güey. ¿Cuál Joaquín? El señor Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz dice que está vivo, cabrón. Échame algo, maestro, de Joaquín Muñoz. No, no, de Joaquín Muñoz, no, güey. De Juan Gabriel. ¿Cuántas sabes de Juan? Vamos a cantar de Juan Gabriel. Se puede, en su honor. En mi su madre y yo lo plantamos. Esa no es de Juan Gabriel. En el límite del patio. ¿Dónde viene este mago? Esa no es de Juan Gabriel. No, no. Chécate cómo es de Juan Gabriel. Los ejes de mi carrera. No, no, mira, checa, ya está entrando en trance, güey. ¿Por qué es que está vivo Juan Gabriel? Está vivo, güey. Dice Joaquín Muñoz. Vive en nuestros corazones. Pero es que Javier Miranda está vivo. ¿Por qué? Porque lo imitaba, güey. ¿Quién? Chécate, 1, 2, 3. Entra en papel. Duérmase. Estimado público, quiero decirles a todos ustedes, gracias por tanto amor. Y quiero decirles que cuando yo era chiquillo, cuando yo era baby, baby, chupeteaba. Marinero que se fue en la mar, a quien le podía, baby. Marinero que se fue en la mar, a quien le podía, baby. Por ejemplo, características, nombres de personas. Tumbata, tumbata, tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca la una, la calave. Oh, chequi, chequi, chequi. Oleri, leri, la. Oleri, leri, leri. Oleri, leri, la. Por aquí pasa un caballo. Con las patas al revés. Si me dices cuántos tienes, te diré que 16. Y un perro cayó en un pozo. Las tripas dijeron, wow. Sacó la cabeza y dijo, si no me la mamas, guas. No. Cabrón. Qué bonito recuerdo, güey. Cuando nos agarramos, güey. No había edades, güey, para poderte divertir. Uy, o como aquella de 4. Niños de 4 años, de 6, de 8. Y una niña de 12 años, así hacíamos una rueda, güey. Y empezaba la niña. Declaro la guerra en contra de... Y luego se te quedaba viendo la culera. En contra de mi peor enemigo. Y tú bien culeado, ya tenía 5 años. De mi peor enemigo, ¿qué? Y yo no, chingas a tu madre, yo no. Estados Unidos, corría la pinche puta. Y a correrle así todo. Así le dicen a todas, wey, menos a las que están aquí. No, así les digo a todas, menos a las que están aquí. Wey. Pero qué bellos recuerdos, por favor, dame el tono, maestro. Sale. ¿Cómo Juanga? Tú quieras. Necesito un camotón. Porque ya. ¿Por qué? Por cierto, si ustedes conocen a un hombre que te da los dedos así, sin duda es puti, se la come con todo y huevos. Neta. Y sin toser. ¿Por qué truena los dedos tú así, güey? Le dices yo a Fernando, a Fernando le dices así. Con la izquierda sí me la pelan todos, culeros. Y soporten panzonas. Panzona. Y la que es... güey, a ver, ¿eres zurdo también? ¿Eres zurdo, güey? No, soy derecho. ¿Eres derecho y zurdo? No, ambidiestro.
Yo soy mismo, güey. Merolico. No, no, soy derecho. Yo soy merolico. Pero me sale mejor con la zurda. Es que yo sé muchas cosas a lo zurdo porque mi hermano es zurdo. O sea, yo juego billar a lo zurdo y me la pelas. Ah, tráete una mesa de billar aquí, güey, cuando quieras. Permíteme tantito. Cuando vale madre. Mensaje Juan Gabriel. A Tito. Escucha, Juan Gabriel. Silencio. Súbele de pinche varo. Pero dile a Tito que lo extraño, que le mando un beso en su órgano reproductor masculino y que pronto lo veo para darnos unos besos. Paco el puto. Y triunfar bastante como él sabe hacérmelo. Soy la Gaby Mendoza. Nada más recuérdame. Ah, la Gaby. Ah, cómo no, compadre. Qué jalesotes se avientan en las fiestas. Hacen buenos jales, las fiestas privadas. Pero no sabía. Estamos de cantando la de Juan Gabriel. Pero no sabía de tristezas. Necesito un camotón. Porque ya. Porque ya no aguanto más. Veo la vida con dolor. Ya no tengo culo, güey, qué pedo, güey. No, güey, a ver, hazte para acá. Ah, sí, no, me, espérame, nomás te estoy diciendo, güey, nomás, güey. Nomás estamos platicando, güey. No, yo quería sentirlo. No, güey, yo no voy a ser Juan Gabriel, porque este güey, ¿por me no, quiere coger? Sí, desde que llegué no, me quiere no coger, cabrón. No, mueva, no, 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 no. Mira, tú eres sí, el cabrón que no me dejabas estacionar afuera, güey. ¿Sí sabes cuál es la mejor imitación mía? ¿Cuál? Mi la, mejor imitación que tengo. No, es la muda. La muda. Una muda. ¿Cómo es la muda? Mire, todos tenemos un familiar mudo. Un familiar sí, mudo, un amigo mudo, y eso es con todo respeto. Bueno, que no lo creas, yo sí. ¿Tú sí? Yo sí tengo una familia sordomuda. Yo tenía bueno, una. Los un mudos vecino emiten ¿sí? un sonido. ¿Cuál es el sonido que emiten los mudos? Oh. Oh. Ah. Yo conviví con un mudo allá en el bar que se llama La Curva, antes de llegar a Citadel, que tiene 63 años ese bar todavía, por cierto. La Curva es para los Lerma, ¿no? La Curva, es esta, es un bar que se llama La Curva. Antes de llegar a Citadel, acá por Apodaca. Ok. Y el que hacía la botana me decía, Aldo. La botana, ¿qué tal? Yo le decía, muy bueno, te mamaste. Y a veces le decía, estás helado paleta, güey, te estás empinado. Venga tu madre, me decía, te la comes, culero. Bueno, ¿y si sabes qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Te la comes? No, de que eres putito, güey. Así, dile a una persona de esas, dile así. Dice, ¿así? No, wey. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? O sea. Es que yo también conviví con esas personas. Yo tengo, digo, con todo respeto, no voy a decir nombres. Deja que termine de platicar en el restaurante, güey. Bueno, pero sí, yo entendí, yo aprendí a comunicarme con los mudos que llegó el momento, que cuando yo tenía 17 años, que me dice mi madre, vamos a ir a Bustamante, a mi tierra, mi mamá es de Bustamante. ¿Tú conoces Bustamante? Sí, ¿cómo no? El pan. Bustamante, ¿qué está pan de Bustamante? ¿Qué bonito está de Bustamante? No, las nueces. Las nueces, ¿qué más? Este, en la plaza ahí. El pan. El pan de Bustamante. Kiko el Joto, el que está ahí también. Definitivamente, está bien, está bueno, sí, el güey. Sí. Culoncito y lo que tú quieras. El depósito. El las grutas de Bustamante. Sí. Ay, bueno, es grutas, que nunca he ido. El cañón de Bustamante. El cañón de Bustamante, güey. Pues fuimos hasta allá, güey. Y estaba mi mamá platicando con sus hermanas. Y dije yo, pues, ¿qué pedo? Pues, los primos nos ordeamos. Conan, pues, no fue. Pero había 5 primos, yo, y había 7 primas, güey, así enfrente de mí. Traían un chorcito, güey, y bien, bien feas, güey. Bien, o sea, sin nada, cero grasas, güey, pero bien mamadas y dientonas. Y se pegaban así. Haz de cuenta Conan en chor. Haz de cuenta Conan en chor. Pero enfrente de mí había una silla sola y de repente que va llegando la prima muda. No mames que se sienta. La prima muda, te la voy a describir. Era mayor que yo por 5 años. Traía una falda de mezclilla mal cortada hasta aquí, güey. Y no traía calzones. Y la pinche prima puta, esa sí es puta de veras, abrió la pierna derecha y con su cosita adelante me aventó un besito trompudito. Me hace... Y con el culito, güey, me inventó un beso de nudo y me dijo tú. Pero con aire. Me da un beso, güey. No mames. Estaban todos los primos. No mames, güey. Pinche prima, güey. Cógetela. Sáquense a chingar su madre. Cógetela, güey. No mames. Sáquense chingada madre. La pinche prima me dice. ¡Ah! O sea, Aldo. ¡Ah! ¿Cómo ves?
me antoja tú y yo irnos caminando al cañón. Y yo bien sacado de onda, güey, le digo, estás bien loca, pinche prima. Me dice, jalas o te atoras. Y le digo yo, la cosa es calmada. No, nunca me hagas eso. Nunca me hagas eso. Amén. Y le digo yo, ¿y qué más? Yo ponerme en cuatro. Atrás de mí. Tú ponerte atrás de mí y yo cantarte, dale, dale, dale. No, que tus huevos me reboten en las nalgas. Jalas o te atoras. Y quieras que no, le digo yo a la prima. Y los primos son un mami, güey, cógetela. Y quieras que no, le digo yo. ¿Y qué más? Fíjate bien. Primero, mamadón, me la como con todo y huevos, sin toser. Y sin hacer gestos. La pinche prima, le digo. Cuando no le haces caso a un mudo o a una muda, le hacen. Te grita. Te grita. ¿Qué pedo, hijo de tu pinche madre? Y le digo yo, ¿y qué más? Nomás de culero, güey. Tú te sientas, yo me siento arriba de ti y mi culo como un reguilete. Le digo yo, ¿y qué más? Ya, quiero que me truenes la matraca. Que le des lechuga a mi coneja. ¿Qué es eso? Y que el oso me lo mates a puñaladas. Y yo, cógete la coneja. Espérate, le hago la prima. Me esperas tantito. Voy a hablar con la jefa. Muévete como te moviste anoche, hijo de tu pinche madre. Pues allá voy con mi mamá, le digo, mamá. Mi mamá, ay, chingada madre, mijito, estoy ocupada aquí con tus tías platicando. O sea, no mames, dime qué quieres. Mamá, lo que pasa es que la prima me está tirando a pedo. Una prima, digo, no estés de pinche novedoso, cabrón. No, con la sangre no te metas. Te va a salir un hijo pendejo así como tu hermano Conan, no mames. Le digo, mamá, ¿entonces qué hago? No, no y no, no te chingando, cabrón. Pues bien agüitadillo, me fui pateando un mote, güey, chinga. Y a mamá como que le di la semilla y me gritó, me hace, Ah, no, perdón, la cagué. Me dice, mijo, ven para acá. Me dice, ¿qué prima? Dije, la muda. La muda, me dijo. Le dije, mamá, ¿la mamá de la muda es hermana de usted? Dijo, no. ¿Es prima hermana de usted? Dijo, no. ¿Es media hermana? Dijo, no, menos. La mamá de la muda es una prima de una prima lejana mía. Entonces, mamá, mi mamá no era grosera, pero ese día me dijo, tranquilamente te la puedes coger y salpícala. Aventárselo sin pedos. Dije, hombre, dale. Y me aventó una máscara. Dijo, dale con la máscara del verdugo, ándale, mijo. Y fui con la prima, le hago yo, Ya hablaste, putita. Tú conoces Bustamante de ahorita, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, si ahorita es puro pinche monte, ¿sí? Hace 40 años. No, pues era no, igual, sí. era igual. Nos fuimos caminando rumbo al cañón de Bustamante y la prima iba bien contenta, güey. ¿Qué tan contenta no iba la prima que le hace? Empezó a cantar despeinada, jaja, 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 despeinada, jaja, jaja. Es la única canción que pueden cantar los mudos, güey, nada más. Eso sí, güey. El coro le salía con madre. ¡Ah!
arriba, atrás de ella, güey, haciéndole coro. Llegamos al cañón, no mames. Al momento de llegar al cañón había un jabón sote. Ya existían los jabones sotes. Bueno, la mitad de un jabón. Cuando estás jodido, cuando eres pobre, siempre usas la mitad del jabón. La tajita. Sí. El jabón sote, güey, el color rosa. La mitad, sí. Y agarro el jabón sote, güey, y la prima bien sacada de onda. Y estaba bien caliente la pinche puta. Le hago yo. ¿Quieres coger? Aguanta, culera. Y ya la empecé a jabonar, la empecé a bañar, güey. Pues traía un chingo de pelo. En ese entonces no se usaba la depilación láser. Pelo por aquí, pelo por acá. ¿Y allá? Así, güey, pelo así, güey, así, güey. Como Ochoa. Así como Lin May, güey, así, así, un chingo de pelo. ¿Te cuenta la peluca de Globito? La peluca. Haz de cuenta, pero oso, así, el oso peludo, bien feo, güey. Pero pues andaba bien cachonde, me le iba a coger. Como anduviera, me le iba a coger. Ya la jabono y la chingada. Y así, ¿dónde la pongo en posición de escopeta? ¿Sí sabes cuál es la posición de escopeta? ¿Cuál? No, así cuando la haces así. La puse en posición de escopeta, güey. Y aquí la tenía, güey. Pinche culo encabronado, güey, no mames. Despeinado, güey. El culo con pelos también. Haz de cuenta que estaba viendo una tarántula volteada al revés. ¿Qué te hablaba? Entonces, ¿dónde entro, güey? La pinche muda le hace... ¡Ah! Le digo yo, bueno, la saco. Y volteó y me hace. No, que no. Gracias, muchas gracias. Ay. ¿Cuánto quieres apostar que el pinche Tito va a llegar en la noche a su casa y va a decir? No, lo va a decir. Yo me paré porque voy a mirar. Bueno, eso es que van a hacer ustedes. Chingado, ya. Oye, Aldo, entonces quedamos de que te vas a presentar en el Unicornio Azul. Me voy a presentar en el Unicornio Azul el día 3 de marzo. Este fin de semana yo estoy el viernes en La Ramada, ahí en Cadreita. El sábado, que es un día muy importante, que es el día 25, ahí voy a estar en el Boiler Room, ahí en Plaza Lua. Antiguamente que era la Huasanga, para que se era la Huasanga Valle, enfrente de Plaza Lua. Y luego ya después... El Margay. Me brinco al 10 de marzo a este... ¿San Luis? No, a lo que es el Bar de Sagar, okay. En San Nicolás. Y luego ya el 17 y 18 estoy en San Luis Potosí. Y luego ya regresamos a lo que son Ciudad de México, en el Cuevón. Ya en el mes de mayo. Voy a la Casa de Burgos, Guadalajara, el día 18 de mayo, para que estén atentos con tiempo. Oye, no me has de dejar de mentir, pero trabajar en el Cuevón, ¿no sientes una vibra muy padre, muy rara? ¿Cómo rara? O sea, rara en buen plan porque, digo, ahí han estado los másteres de la comedia, ¿me entiendes? La vez que me tocó a mí, hace como 2 años, me tocó estar ahí en un diciembre, si sientes aquella adrenalina y esa responsabilidad de es trabajar. Es que es un lugar muy demasiado elegante, o sea, a la crema y nata. Exacto. Te puedo decir, independientemente, porque yo me fui para allá y me llevé toda mi gente, bajo batería, teclado, todo el equipo, aviones, hotel, y de lo que me pagaron a mí salí perdiendo como 20,000 pesos. No me importa, yo voy, ando picando piedra en los lugares. Exacto. Y al rato ya voy a cobrar bien. Yo ahorita creo que cobramos 300 pesos, la próxima voy a cobrar ya 500, y ya pues ya no me voy a llevar a toda mi gente, me voy a llevar nomás al Rela y vamos a quedar bien, primeramente Dios. Pero ya andamos en las ciudades, o sea, pendiente también Sinaloa, vamos a estar en Culiacán, Sinaloa, con el favor de Dios. No sé qué fecha, pero yo voy para allá con el bar de que tiene Barraza. Ajá. Este es Pancho, ¿no? Pancho Barraza. Pancho Barraza, voy a estar ahí en su bar y se debe de poner bueno esto ya. Monterrey, no te puedo decir que me está quedando corto porque yo amo a la gente de aquí de Monterrey, se me llena, dicen que nadie es profeta en su tierra, yo me siento bendecido. Las cosas buenas las veo como bendiciones, no como presunciones, y soy bendecido porque la gente... me busca y con eso que traigo nuevo, eso que estoy haciendo es nuevo. Pero fíjate lo que está pasando ahorita con Aldo Show, que anteriormente no salías porque estabas saturado aquí, pero ahora ya empiezas a salir.
Y sigues saturado aquí, nada más que ahora tienes la oportunidad de ir más lejos. No, ya no sigo saturado, no significa que no tenga uno calidad, sino que estoy en otros precios, porque pues ahorita tengo oficina, sí, tengo secretaria, tengo editores, los que hacen... ¿Los videos? Ajá, lo de los videos que traigo, aparte de eso músicos, aparte de eso una agencia de representación que tiene uno que estar pagando, ¿verdad? Entonces, pues no es lo mismo, porque yo traigo un ingeniero de luz, traigo un equipo de producción, pues bastante, yo creo que al 1000%, bastante bueno. Entonces, yo sí tengo que cobrar. Ahorita hay muchos comediantes, hay más comediantes que Uber, güey, no mames. Chile, se va a acabar pronto. Pero no me preocupa, güey. Pero qué bonito que consideres y guardes esa esencia de la calidad, cabrón. Porque cuando te pones a cantar, traes todos sus músicos y digo, mis respetos, la prueba está aquí. Ese señor es el señor orquesta, ese señor relamido. Y aparte de eso, independientemente de que esté, me haga el favor de estar acompañándome a mí en las presentaciones, ahorita con las fechas que se las paso yo con tiempo, las fechas. pero el Rela también de repente trabaja solo. Dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a jalar. Él trae un grupo de salsa y bastante bueno. ¿Cuál es el grupo, número para contratarlo? Anima. Oye, las redes sociales, compadre. El grupo se llama Son de Luna. A ver, calma. Si una vez... Vas a decir el teléfono, compadre. Que queremos saber qué es lo que hace mi compadre cuando se presenta en un lugar. ¡Vamos! ¡Ándale, güey! Vamos a ponerlo a prueba. ¿Tienes algo de...? Sí, no, no, lo que tú quieras. No, pues, salsa. Digo, lo que tocamos de salsa regularmente, pues obviamente la de... Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé bailar, güey, si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Así que ya lo saben, ahí está mi compadre, hey. Lo pueden encontrar, compadre, en las redes sociales. En mis redes, Relamido, la página de Facebook, en Instagram, Relamido Soy, Twitter igual, en TikTok también Relamido, por ahí les pasamos informes. Ok, perfecto. Toda la agrupación va hasta donde sea, compadre. Hasta donde se echen. ¿Qué es lo que más tienen ustedes de eventos hacia el público que se dirigen, de qué es? Normalmente tocamos ritmos latinos, salsa, cumbia, bachata, merengue, pues todo lo que es para bailar. Pero imagínate una bodita, compadre, que así nada más que sea así, relax. Se los baila, pero con madre. Pero te voy a decir algo, mi compadre, es una orquesta andando que la que le pidas te toca. Pídele una y te la toca. A ver, yo quiero... la que sea, güey. La que sea. Nada más hay 5 que no me sé, todas las demás... ¡Ah! Pídele una, chile. Es que no me acuerdo cómo se llama la de... que baila así. ¿Cuál? Que le mueve... Fili. No. Bachata. Okay. Es bachata, güey, es que... Romeo Santos. Romeo Santos. Si te invito a una copa y... No, la otra, güey. No me acuerdo, güey, ¿cómo va? Ese Romeo Santos, ese güey, no, para cantar se tiene que aplastar un huevo, así. ¿Por qué? Hay una canción de amor. pero la que le tocas pide, güey. Digo, al revés. Sí, imagínate, güey. Imagínate Romeo Santos, güey, porque él se llena aquí la arena, güey. Llena hasta el culo la arena, Romeo Santos. Pues que normalmente la arena siempre se te mete hasta el culo. No, la arena Monterrey. Ah, yo pensaba que la arena de la playa. La arena no te la puedes meter, está bien grande, güey. No, yo pensaba que la playa, güey. La arena sí se te mete al culo. De la playa. Sí, si te sientas o si te metes al mar. Imagínate ganarte una noche bueno, con Romeo Santos. Bueno, ¿qué opinas Santo, tú, güey? Ganarte una noche, compadre. Una noche con Romeo Santos. A ver, échale. Que llegues ahí al hotel ese del chino. El Kioto. Kioto, güey. Va a meter el Kioto. El escrioto, güey. Que se acerque Romeo y que se quite el primer botón de la camisa. Y el segundo botón, y ahí está la pinche vieja, güey, así, empinada. Esperando a Romeo. A ver, empinada y volteada. ¿Cómo? Como mirada, mirada de escopeta. Empinada escopeta. Y volteada. Mirada, y mirada, y mirada, mirada cachonda. Y luego que Romeo se quite otro botón. Y otro botón. Y luego güey, Romeo. lo traía un seguro, güey. No traía botón, traía un pinche seguro, Clean Bebé. Y luego después que se acerque Romeo, güey, así, güey, con la vieja.
Aquí está la vieja. ¿Qué se hace? Ah, aquí está la vieja. Sí, está chido. Parece perra, güey. Mira, güey, aquí la. Mira, güey, ve. Parece perra Cher Payne, güey. No, echa Pierre, güey, porque mira, aquí tienes. Echa Pierre, va, está arrugadito. ¡Ay! Güey, va, ¿y luego? Con ese culo no se me baja, no se me para, güey, no mames. Che culo feo, güey. Ok, bueno, cambiemos de culo. Y luego, güey. Se acerca así Romeo, güey, así con la vieja. Y que le diga, bien romántico. No te la vas a acabar. Con la pinche vocecilla, güey. Pinche vocecilla, no mames. Siéntense, güey, estamos platicando, tal, nos quedan 4 horas más, güey. Ah, no mames, güey. No, no tengan algo que hacer mañana. No, sí. ¿Qué tienes que hacer, compadre? Saludo, nada más, wey. Y nada menos, güey, que seguir pisteando con la raza, porque yo les quiero decir una cosa, que Patuchela tiene 3 sabores, tamarindo, chamoy y mango. ¿Has probado Patuchela, compadre? Está deliciosa la Patuchela. ¿Sabes dónde la probé yo? ¿Dónde? Con Sagar. Con Sagar. Bueno, aquí también la tenemos, compadre, porque además es el chilito, mira, de Patuchela. Es bien sencillo de preparar porque mucha gente dice, bueno, yo compro el producto, pero ¿cómo lo voy a preparar? No tienes que preocuparte de nada. Vas a nada más a embarrar de tamarindo, del sabor de tu preferencia, compadre. Lo vas a poner el tamarindo en el vaso o en el tarrón, lo que tú tengas. Escarchado. Y luego de ahí nada más abres el chilito de aquel lado. Y luego de este lado. Y ya nada más. ¿Y luego, le pones la cerveza de tu conveniencia, compadre. Tú sabrás qué chingados ponerle, ¿va? Pues su pinche madre. Así nada más. No mames, güey. Y mira cómo se hace la cerveza, compadre, con el chilito. Nada más le puedes. Voy a tomar con Chilinflas. A ver. Chilinflas. A ver. Este trago es para ti y para mí. Porque vamos a tenerlo así. ¡Ah! Su pinche madre. Y si te queda aquí abajo, le puedes. Yo digo que los palos. Ahora quiero con algo. Yo digo y cuando estás soltero, cuando estás soltero, también le puedes hacer así a tu vaso. Mira, como Omar Espinosa. No tiene pareja, está solo. Falta Aldo y yo. No, güey. Aldo. No, yo solo. ¿Cuál es hombre, culero? Sí. ¿Cuál es hombre? Dime si eres hombre, cantemos un cargazo. Sí, güey. Pero. De amigos. Pero. ¿De amigos qué, güey? Que los amigos no. Ah, yo me la sé. Que los amigos no. Se chupan la vergüenza. Va. ¿Y así amigos? Ya lo sabes. Embárrale Patuchela a tu vaso y después escárchala con un chilito de Patuchela. Esta es la original. No hay que aceptar imitaciones. Tenemos presentaciones de medio kilo. Y para los culos, compadre. Para los ahorrativos, tenemos el de cuartito. Te animaste a tomarle, papá. Y nada más, así le toman todos los artistas y le tomamos todos también en casita y con todos los invitados. Y tú ya hiciste Patuchelazo. Lo puedes conseguir en cualquier dulcería de mayoreo en www.tamarindospavito.com.mx y nos puedes buscar en nuestras redes sociales. Así venimos como @tamarindospavito, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también estamos en TikTok. Esta noche es de #Patuchela. No se anima, compadre, no se anima. Dale. No. Es el invitado. Dale. Es el invitado, güey. Es que eso es de jotos, güey. Es de amigos, güey. Primero tú y luego yo. ¡El aplauso fuerte para tu chela! Compadre, siéntese. No le hagas. ¡Ah! Estamos acá, güey. Estamos bien nivelados cuando estabas acá, güey. Tú, a ver, vende. Sí, porque estamos bien nivelados. Porque ese de repente se le voltea la pinche canoa y quiere que todos puteemos, o sea, como él. Mira, estamos conviviendo chido, güey. Porque somos amigos. Mira cómo bonitos. Mira cómo me toca. A ver. Y los amigos no se tocan. Repite. Que los amigos no. ¡No! Se chupa la vergüenza. Aldo. Chúpale, culero, ya no están tomando nada, nada más yo estoy solo, güey. Sí, güey. No, pinche París de noche, güey. ¿Quién crees que se ha mamado esa botella? Pinche Tito, París de noche. Esta es la que te regalaron la vez pasada que venimos con el que no dejaba hablar. ¿Quién era, güey? ¿Quién era? No dejaba hablar, güey. Imagínate cómo estaba. Le quiero mandar un saludo muy especial, así especial, de compas, a mi compadre Víctor de los Impostores de Nuevo León, compadre. Esos cabrones les arrastra la pinche porronga. Y aparte que son muy buenos amigos. Nos hicimos amigos aquí en el programa, güey. Hicimos un pinche programazo. Súper. Además que este se culió. Se ¿Por fue. ¿Por qué te culiaste? Porque la esposa se quedó afuera de su casa y no tenía llaves. ¿Tú crees?
O sea, en esos momentos, güey, dile que se vaya, güey, allá con su jefa, güey. O sea, no, la del vecino, no la de él. Él lo está cazando. Fue la vieja del vecino, porque como que te están las llaves. Como es el que jala en la cuadra de ahí, de todos. Exacto, güey. Entonces, te hallé la llave puesta aquí y dijo, no, pues ya me tengo que ir. Pero, ¿para qué chingo te metes en pedos, mira? Eso sí. Ahí está metiéndote. Oye, Aldo, hay una chingada. Saludos madre. Saludos de Sabinas, Coahuila, a Edgar Gutiérrez. Saludos a mi compadre de Sabinas, Coahuila. Hay una rutina, bueno, no rutina, algo que tú platicas muy chingón, de que hablas de las bodas, güey. Ah, ¿cómo no? No mames, güey. O sea, me ha tocado ahí verte. Digo, no para que la platiques ahorita, va nada más para saber que te la sabes. ¿Sí te la sabes o no? Claro que sí, güey. Yo creo que esa rutina es una rutina que me ha identificado bastante con la gente. Y es una rutina nueva y fresca. Yo creo que tendrá algún año y medio, yo creo. El show que tenía yo anteriormente era la peregrinación. Sí. Que después, yo creo que quedó bien. Y a Torín le gustó la historia. La cuenta muy a su modo, la cuenta bastante bien. Ya lo vi, yo gocé viendo al cabrón de Torín contando la peregrinación. Ajá. Y no pasa nada, güey. Aparte cuando que era la matachimba. Aparte sí, que era matachín. Sí. Cuando agarran algo de uno, no quiere decir que me ofenda yo, sino quiere decir que hacemos las cosas bien. Cuando te copian una... ¿Copian o no? Copian. Aquí te copian una rutina, ahí sí está más cabrón. Los mismos trazos sí está cabrón. Eso sí, cala. Hacer la misma transformación está canijo. Y el mismo seguimiento. Yo he contado cosas que de repente... ese es de Franco. Ese es de Zagar. Ah, cabrón. Pero no significa sacar mis respetos, o sea, él trae su show, pero hay palabras, hay frases que son, que yo me he identificado con la gente y los hacen ellos, el de se mamó, el de... Pero ¿estás de acuerdo, Aldo, que como estamos en este medio, igual a lo mejor a veces piensas igual o similar a los demás que coincide, güey? No puedes pensar igual que otra persona. Bueno, nunca. Bueno, no que pienses igual, que se coincidan las frases, permíteme, tengo llamada. De San Antonio, Texas. Espérame tantito, Aldo. Bueno. Saluda a Aldo, por favor, y es nuestro invitado. Okay, mira. Tú eres el invitado también, güey. Estoy hablando de San Antonio, Texas. Es un excelente programa, de veras. Muchas gracias, compadre. Si gustas mandarnos unos dólares, te lo vamos a agradecer. En el superchat. Ahorita se los mando. ¿Cuántos quieren o qué? Lo que tú gustes y mandes, y te mando un beso de Aldo. Mándale un beso por $1. Ah, estás bien pendejo, güey. Bueno, por dos. Ya está la que me vas, ahorita se los mando. No. Saludos, compadre. O sea, si me va a donar dólares a mí. Directo a mi cuenta. No, güey. Okay. No más así, güey. Estábamos en hay eso. Mucha raza que nos está viendo de Estados Unidos. Yo creo que el 60%, 70% es de Estados Unidos, qué compadre. Chingón. Que la neta se porta bien chingón, güey. Cuando va uno a trabajar allá... Te arropa, pero a toda madre, güey. Entonces okay. Le mando un saludo a toda la raza de Estados Unidos. Y qué bueno que agarras ese tema. En 2 meses más, con el favor de Dios, ya... Bueno, 2 meses no. Pueden ser 2, pueden ser 3 meses más. Atentos, todos, vamos a empezar a hacer una gira desde McAllen, en todo El Paso, Texas. Un servidor, Aldo Show. Ya estamos tramitando la visa de trabajo. Bien, y ahorita pues vamos muy bien. Qué chingón. Y la gente de Estados Unidos que me va a contratar, pues ya nada más es cuestión de arreglar bien. Tiempos, nada más tiempos. Sí. Que se aguanten tantito, porque todo lo queremos hacer legalmente para no tener problemas el día de mañana. Entonces, ténganos paciencia porque va la comedia para allá de mi compadre Aldo. Exactamente. Show. No, pues oye, bueno. Si me permite, quiero mandar un saludo a Saltillo. Oye, güey, entonces estamos... Mañana. Quiero mandar un saludo a Saltillo, a La Farra, que vamos a estar ahí próximamente. ¿Qué día? Compadre Eli Valderas. ¿Qué día? Le mando saludos. ¿Qué día? No sé, pues apenas me van a contratar. Pues qué hijuela. La Farra en Saltillo, próximamente. ¿Y si no te contratan, ya dices comercial? No, es para que me contraten. Y luego. Chirinflas, ¿a qué edad te casaste tú, compadre? Yo me casé a los 18 años. Este año estoy cumpliendo 35 años de casados y lo voy a celebrar. Bendito Dios, y con la misma mujer, ¿verdad? Con la misma mujer, gracias a Dios. Fíjate, qué chingón, yo también. Tenía yo 17 años cuando yo me casé. ¿Qué año te casaste? Un día me dijo la vieja a mí, mi amor, tenemos que casarnos. ¿Vas a hablar con mi papá? Me lo mames. Fui a la casa de la suegra, güey. Pinche, el suegro grandote, güey, panzón, chichón. Así, chichón, pero así como las de Conan, así a un lado.
como las de Conan. ¿Cuál es el suegro? Así como, la chichi es como la chorreada. Se agachan, se van de lado, querido amigo. Y pinche suegro de miedo, güey. Patas de gallo verdes. Y la del lado izquierdo traía una pata de gallo, la traía jodida, pero él la apretaba así. Así la apretaba. Hombre, jugaba fútbol y pinche chancla te la metía en el culo. Te decía, ¿qué? Pinche suegro de miedo. Y traía 5 canas en cada chiche, güey. 5 canas aquí, en cada pezón. Y una cana bien gruesa le llegaba así, güey, y aquí le hacía gancho. Y me dijo, me voy a sentar así. ¿Qué se debe su visita aquí? La cana, güey, la cana que le hacía aquí. Yo nomás porque no tenía yo confianza, sino le decía, sí, déjale, sí, hombre, chingada madre. ¿A qué se debe su visita aquí, pendejarete? Le dije, lo que pasa es de que, mire, yo me acompaño de su hija menor y yo me quiero casar con ella. Hombre, güey. ¿Y este qué chingados es, cabrón? Dígame qué chingados es. Y yo soy mexicano, señor. ¿A qué se dedica, cabrón? Y que soy. Yo soy músico. Ya me imagino, marihuano, cocainómano. Le dije, no, ese es Oscar. No se haga pendejo. Quiero saber de su vida. Bueno, ¿qué quiere saber, señor? ¿Usted dónde trabaja actualmente? Le dije, no, pues donde sea. ¿Tiene seguro? ¿Qué si tiene seguro social? Le dije, no, no sé qué es eso, señor. Pues hermano de Juana, te pendejo. ¿Cuándo se quiere casar con mi hija? Le dije, 2 meses más. Le dije, ¿qué tal si mi hija sale embarazada de aquí a 3 meses más? Le dije, no creo. ¿Por qué está tan seguro, cabrón? Le dije, tengo 5 años que me la estoy cogiendo y no. Me salgo antes, me vengo en la panza. Y me dice, ¿dónde piensa vivir, cabrón? Me le queda viendo la casa, le dije, no, pues aquí, no me se cagó, güey. Si ¿Sí sabía usted, pendejerete? La cana. Si ¿Sí sabía usted, pendejerete, que mi hija duerme con otras 2 hermanas más en la misma cama? Se va a poner con madre esto, güey. Es que bonito noviazgo. Cuando yo llegaba a la casa de la suegra, güey, mi suegra me pagaba el foco del Porsche, güey. Me pagaba el foco del Porsche, güey, y me miraba, güey. Fíjamente. Me gustaba verme, güey. Y estaba buena, nomás que nunca se habló. Si se hubiera hablado. Saludo para Santoy. Hombre, mames. Está más buena la mamá que la hija, güey. Y la hija no sabía ni hablar. Bufanda, en agosto, bufanda. No, no se crean, hecho uno. No, de mi suegra tampoco, no se crean. Pero yo me acuerdo que ya llegué a la casa yo de mi mamá. Le dije, mamá. El día que me iba a casar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Shh! ¡Cállate, los hijos! ¡Mira lo que traigo! ¿Qué quieres, pendejo? Mamá, quiero comer. Y me da un caldo de res. Le digo, mamá, guácala, sabe refrigerado, mamá. La tortilla no la sobaquees, que se tueste, mamá. ¡Ándale, pendejo! ¡Qué bueno que te casas con esa pinche huerca! Que nos va a mover el culo, ¿sabe la cabrona? A ver cuánto le dura el culo a la mendiga. Y que una madre maldiga el culo de tu esposa, güey. Es la muerte. ¿Las maldiciones de una madre qué son? Sí, sí, es una maldición. Es una maldición. Te maldice todo lo que va a pasar. Y son muy acertadas y no, sí, claro, claro. No. Una maldición es diferente a una mala palabra. No, 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 pero cuando te maldice. No, maldice, claro, o sea, de maldición, de que te, ojalá y se le caiga el culo y la chinga. Y si el culo nomás y le duró. Y se cumple, güey. Si 2 años le duró el culo, se le desparramó, güey. Y se le desparramó mal pedo, como que la chocaron, güey, de este lado, güey, así. Así, güey. Cuando yo me caso, los invitados fueron a la Alameda. De ahí salieron 2 camiones. Y de la Alameda, güey, salen los camiones, güey. Llegamos ahí a la boda, güey. Qué bonita boda, güey. Había un chingo, 2 camiones y un chingo de bicicletas. Había choppers, había bananas, había vagabundos, güey. Y apaches. Apaches. Apache y mototreal. ¿Te acuerdas de mototreal? Cómo no, apaches porque estaban hechos con alma. Pero con alma de acero. Dura, y empezó la música, la ceremonia de la iglesia. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, recibe este anillo en símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Ya no me acuerdo. Debemos ser siempre fieles. No, no, hasta ahí, hasta Human, ahí. No, bueno, no te puedes meter con ese pedo porque después sí nos pueden quitar el programa. Ya ves, hasta... Pero no es tuyo, síguele. Empezó la música de hace 38 años. ¡Va! Cuando ven el manicero
dijeron por ahí, no te olvides de comprar el manaí. Tu belleza mirará, tu belleza mirará. Ya llegó el manicero, ya llegó. Ya llegó el manicero, ya llegó. Ya llegó el manicero. Este voy a estar grande. Llegó el manicero, ya llegó. Que le mate el pollo, que le mate el pollo. Que le mate el pollo. Que le mate el pollo, que le mate el pollo. Que le mate el pollo. Y el señor le contestó: le cobro 2,000 pesos. Está muy caro, una rebajita. Mejor le cobro 500. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Siéntese, tía. Tía, siéntese, tía. Siéntese, tía. Siéntese, tía. Y seguimos el camino. Siéntese, tía. Está buen ambiente, qué chingón, échale. Que me robó el corazón. Esa mujer me robó el corazón. Que me rompió el corazón. Esa mujer me rompió el corazón. Llegó su casa. Así la cantaba la mudita que se cogió. El ambiente de las bodas, qué bonito, compadre. La música, güey. Y dice el mesero, güey, se acerca conmigo y me dice: somos 10 meseros, queremos platicar con usted. Ajá. Y dice: ¿cuántos son? 10 meseros, platiquen entre ustedes. ¿Para qué chingados me quieren a mí? Dije: no se haga pendejo, hay que pagar. Y le digo al cantante animador: compadre, échale el baile, el billete. Me dice: ya nos vamos. Le dije: no te pago, culero. Vamos a invitar a todos los amigos de novia, a todas las amigas de la novia, para que pasen al centro de la pista a bailar. Se aceptan billetes de todas las denominaciones, se aceptan vales de despensa y todo lo demás. Así es que todos a bailar el baile del billete. La bala a bailar, la bala, y la tienes que bailar, porque si tú no lo bailas se te puede disparar. La bala a bailar, la bala, y la tienes que bailar, porque si tú no lo bailas se te puede disparar. Hagan una rueda, que pongan billetes, 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 hagan una rueda, hagan una rueda, que pongan billetes, que pongan billetes. 1, 2, 3, que brinca, 1, 2, 3, la bala. Ey, 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 ya no traigo lana. Ándale. Déjalo regreso porque me los prestaste el bote. Oye, cuando eres pobre, güey, todos poniendo billetes, pues cuando eres pobre, ¿tienes amigos? Pobres. Pobres, pobres. Mi vieja traía billetes de a peso. Hablando de pobres, Y aquí en la mano izquierda, 10 monedas hexagonales, güey. De 10 pesos. De 10 pesos. Nomás le sudaba la mano negra, hasta le ardía la mano así. Pero todos tenemos un tío que tiene lana. No se casa nunca, no es puto, pero no se casa. Llegó con un pinche transam mamalón. Y pinche tío me dice: ¿me da chance de bailar con tu vieja? Sí. ¿No te pones celoso? Le dije: no, hombre, adelante. Mira el billete que le voy a poner. Me enseñó un billete de 100. Me di cuenta que era de 100 porque alcancé a leer de aquí donde está Chirinflas, que era de 100 pesos porque alcancé a leer la leyenda: el pájaro del censonte de las 400 voces. Y dije: no mames, es de 100. Pero pinche tío culo, me di cuenta porque no se había casado. Amo el can. Amo el canto de los ensondes. El pájaro de 400. El pájaro de 400 voces. Ese es el pinche. Lo leíste todo. Y el pinche tío me dice: ¿me das cambio? ¿Cómo, tío? Dame un 9.50. Le dije: no, pinche tío, culo, no sé, culo, mames. Pues cabrón, pues voy a romper el hielo. ¿Qué pasé? El tío puso sus 50 pesos. Pero el cantante animador dice: ¿dónde está el padrino? El pinche padrinote que agarré. Lo conocí en el Saúl. Yo, ¿en el Saúl? En el Saúl. En el Saúl lo conocí, güey. ¿Dónde está el Saúl, güey? En Guerrero, ¿no? En Guerrero. Guerrero y Marco Polo, creo, más o menos. Y luego después me fui ahí a Eres del 47. Eres del 47 y Reforma.
El Ana Luisa, güey. Ay, pero es que los del Prado, güey. Aguas, porque ahí tenían bastón. Era Colón y era del 47. No, Colón y era del 47, que subía la escalera alfombradita roja, ¿verdad? La esquina de Banorte. A huevo, güey, no mames. Y las viejas decían, no, son de banco. Pero un día, güey, me lo volví a topar a mi pinche padrino y dijo, cierren el congal a chingar su madre. Putas para todas, póngalas una botella cada cabrón. Y nada, pendejo, me acerco yo y le digo yo, ¿no quieres ser mi padrino? Listo. Le dijo, amigo, ¿cuándo te casas? Le dije, ya, el otro mes. Dijo, pues a ver si llego, cabrón. 77 años. Se parecía a Mario Almada, güey. Así, así de esos pinches padrino, sombrero y la chingada. Sombrero chingo 1000X, traje vaquero con cuero aquí, cinto piteado porque le llegaba al pito aquí la villa, botas de piel de armadillo y la bota izquierda. En la bota izquierda, güey, la cabeza del armadillo así. Y en la bota derecha, güey, el otro armadillo, pero con los ojos cerrados, como que lo mataron dormido. Pinche padrino, se parecía mucho a Mario Almada. De hecho, llegó en un LTD de Juan Crown Victoria. Ah, sí, compadre. ¿De qué color? ¿De qué color? Rines momo negro, güey, negro. Rines de magnesio, güey. Papel oscuro del cubano. Y llegó con dos putillas, chirigüillas. Putillas. Por cierto, hablando de las chirigüillas, con todo respeto, todas las mujeres que nos están viendo ahorita en este momento, es eso. Que sepan que ustedes, ni aunque estén bonitas, nunca se van a comparar con las chirigüillas. Nunca. Ah, chica, pero las chirigüillas, güey, no tienen nada en morral, güey. Perdóname que te diga, güey, pero ellas, o sea, también duritas. También bien duritas. Le quitas el brasier y aquí las chichis, aquí. Bueno, no le puedes mamar los pezones porque se van para arriba así. Tienes que, hasta que ya las encuentras. Las patuchelas. Y sí sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué? La alimentación que llevan. Ellas comen rata de monte. Todo sano, güey. Sí, güey. Natural, todo natural. ¿Qué comen? Rata de monte. De monte. ¿Qué reata del monte? Víbora también. A un pinche jabalí te lo persiguen hasta la madriguera, güey, y lo agarran de la cola y... Una víbora cascabel. Antes de matarla, la agarran del pescuezo y hablan con ella. ¡Te tengo que matar! ¡Porque tengo que comer! Así, chaparritas, bien duritas. Le das una nalgada y no se marcan ni los dedos ni la celulitis. De ese duras tamañito, de madre. Tacones, tamaño panini, este vuelo. Y el pelo, güey, así de crepé. El pelo así, así de crepé. Hasta acá, güey, y ya. Y caminaba la pinche zambita. Que pase el padrino. Que ponga el billete. Que ponga el billete. Me dijo mi padrino, ¿me permites esta pieza? Y adelante, padrino. Hombre, se pone a bailar mi padrino. Fíjate, era mi gallo. Después de que cerró con Gales y todo, puso 20 pesos. Ah, wey, pinche culo. No mames. ¿Sabes? Mi culo, pompo, no mames. Ay, pompo tan yo. Oye, el cantante. No, es que también animador cerraba con Gales. ¿Qué? También cerraba con Gales. Pompo también. Ah, me di culo, no mames. ¿Sí? Cuando tenía billetes, sí, güey. Es que en su pancita revolotea. La boda, güey. La boda. Es que dijo que su pancita revolotea. Espérame, güey. Dice el cantante animador, güey. Donde pone 20 pesos, dice, pinche viejo culo. ¡Culo! Pinche viejo culo. ¡Culo! Pinche viejo gente. ¡Gente! Pinche viejo culo. ¡Culo! Me fui con el padrino. ¡Gente! Y le digo bien agüitadillo, padrino, ya no me va a poner más dinero. Digo, no, así está bien. Estoy muy cansado. ¿Sabes qué me dicen? Ya muy cansado. Yo no le dije nada, güey, pero lo pensé, lo miré fijamente a los ojos y le dije, ¿sabes qué? Con mi pinche mente, ojalá y te mueras por ojete. Y al día siguiente murió. Murió. Pues todos ustedes me caen bien. Todos me caen muy bien. Gracias a Dios. Se pone sabrosa la boda cuando dice el cantante animador. ¿Qué pasa el exnovio? ¿Dónde está el exnovio? Y dije, ay, no mames. Yo me di cuenta que algo andaba mal porque mi vieja ya se había comido 4 uñas. Y esta la llevaba así.
¿Ya qué pedo contigo? ¿Qué hace tu ex aquí? ¡Yo no lo invité! Dije, ¡no mames! ¡Ese pinche huerco no es mío! ¡No mames! ¡Te lo juro que no sé! Me cayó bien el pinche ex. Había 15 alfileres aquí. Hasta yo le abrí paso. Le dije, ¡vamos a chingar a su madre! ¡No es que viene el ex! ¿Sabes qué? Puso 15 billetes de 5 mil pesos. ¿Billetes de cuánto? De 5 mil pesos me pagó la boda, cabrón. Me pagó la pinche boda. Hasta me dijo el güey, bailaba con madre, güey. Lo que no me gustó es que parecía que habían ensayado, porque le decía así, y así, ándele, culeros. Yo no sé bailar y ustedes con madre. Se acercó el pinche. Me dice, ¿qué? ¿Algún pedo, qué? Dije, no, hombre, con tanto billete. Le dije, suelto. Agarra terreno, chingue su madre, güey. Que te valga madre. No hay pedo. Se pone ya la boda tensa cuando dice el del grupo. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, ya nos vamos. Nunca me imaginé que con 6 horas de haber firmado un pinche papel, el rey había muerto, la reina había nacido. No existía Furby, no existía Gremlin, no existía E.T. y mi vieja era una cruza de los tres. Aquí el pescuezo de E.T., la voz de Rayita, y me dice, ¿sí tú piensas? Porque yo le dije al grupo, échale otra hora, güey, échale otra hora, no hay pedo, güey. Y la vieja, ¿sí tú piensas que yo quiero que la gente se quede? Estás, pero que sí, bien pendejo. Lo que ella quiere es que se larguen a chingar su madre a todos. ¡Ah! Furby. ¡Sueño! ¡Sueño! Y lo levantó el dedo índice, güey, así como 1.5 metros y le hace caza. ¡Caza! Y es fecha de que se siente E.T. la culera. ¿Por qué? Yo llego a las 5 de la mañana y me dice, ¿qué te...? Ahí se pone en la puerta, ¿qué crees que vas a entrar aquí a mi casa? Bien pendejo, en mi casa hay reglas, en mi casa no se va a hacer lo que tú quieras, porque mi casa. Mi madre me ve que mi esposa me está acosando, me está humillando, haciendo bullying ante tantos invitados, y se acerca caminando simulando una sandía. La sandía es esta, que le valga más. Sí, no. Y que te quedó con madre. Aquí yo y aquí mi esposa, y me dice mi madre delante de mi esposa, ¿qué te dice la perra esta? Yo tenía 17 años cuando yo me casó, pero yo me sentía fresa, güey. Mamá, por favor, mamá, por favor. Es mi boda, mamá. No la arruines. ¡Sácate la chingada! Y mira lo que traigo, pendejo. A ver. Póngase perro como siempre lo hizo con su madre. Mamá, por favor. Y ese día mi madre se encabronó y me dijo, para que veas lo que es la mujer, mámesela solo, cabrón. Mamá, por favor. Se acercó mi abuela, todavía vivía mi abuela. Me dijo, déjalo, déjalo. Tu hijo ya es harina de otro costal. Es harina de otro costal. Y le dijo mi abuela palabras sabias, nomás para que veas, pueden más piernas. Las palabras de los viejos. Y la palabra mía es la pepa impone. Te estoy esperando. Y le digo a la vieja, ¿estarás contenta de todo lo que está pasando aquí? Mi esposa me hace puso la mano aquí, sentí una fuerza, güey, un poder como la de John Milton sin paleros. Sin paleros. No. No me sentí la fuerza, güey, aquí. Me caí. Y mi esposa me dice, ¡levántate! Y camina. Dije, si no soy Lázaro, me vale madre, pinche. Bájamele de huevos, hijo de tu pinche madre. Bájamele de huevos, hijo de tu pinche madre. Yo quiero esa mujer con la que yo me casé hace 38 años que me gritó, bájemele de huevos, hijo de su pinche madre. Ahora está igual, pero sin hablar. Que es lo mismo. Bájale de huevos, hijo de tu pinche madre. Gracias, muchas gracias. ¡Aldo Choa aquí, desde el rancho! Gracias, Tito, por invitarme. Es un placer. Todavía no nos vamos. Nos quedan 3 horas más, güey. ¿Estás invitado, güey? No te creas, güey. Oye, gracias, Aldo, de verdad, por venir aquí. Y tenemos otro... ¿Sí, también estás invitado o no? Sí, también. Para recordarles que este 4 de marzo nos vemos en el Teatro Nena Delgado, donde vamos a estar presentando La Pareja Diversión. Córreme, no tienes mi deseo. ¿Quién va a estar ahí? Fernando Lozano y yo. Está bien chingón. Yo soy súper, súper, súper fan de lo que hacen ustedes. Ajá, y ojalá ya tenga una oportunidad para estar ahí también. ¿A qué hora va a ser? Ya está lleno, güey. El 4 de marzo. Madre, güey, hay un lado ahí el telón, güey. Bueno. Yo también el 4 de marzo voy a estar en el García, sí, pero en Matamoros. Apenas estoy hablando yo. ¿Sí? Oye, entonces, mira, corren las imágenes. Teatro Nena Delgado presenta Fernando Lozano y Chilinflas, La Pareja Diversión.
y todos sus personajes. Sábado 4 de marzo, 8:30 de la noche. Invitado especial, Johnny Hernández. Compra con tiempo tus boletos y disfruta de una noche llena de diversión. Venta de boletos por arema.mx y en taquillas del teatro. Come frutas y verduras. Aliméntate sanamente. Única función, único día. Usted compre sus boletos por Arema Ticket y ahí nos vemos. Es única presentación, ¿eh? Omar, ¿dónde vas a estar tú, dices? Bueno, el día 3 en el Navarrete's Comedy de Escobedo, en Plaza Punto B. Bien. Y el día 4 en el García's en Matamoros. Allá vamos a estar un servidor Omar Espinosa y Navarrete Comedy. En Matamoros. En Matamoros, en el García's. Ey, ¿te vas a brincar o no? Pues ya tengo visa, ya me regresó mi pasaporte, pues sí puedo ir. ¿Ya fuiste por él? Ya lo tengo. Ah, qué chingón, compadre. Qué bueno. Y a toda la raza, compadre, si tú no tienes el audio ni la iluminación, güey, para este evento que vas a tener, compadre. Yo voy te con puedo. Un experto. ¿Con quién? Con DJ Bayus. ¡Ay, puto! Bayus, ya saber si no. Exactamente. Okay. Compadre, con DJ Bayus usted puede tener el evento ideal para toda su familia, para todos los invitados. No va a andar batallando de nada. Simplemente usted va a marcarle al 81-10-15-61-37 y vamos a cualquier tipo de evento. Llevamos la iluminación, llevamos las bocinas, llevamos micrófono, llevamos pedestal. ¿Hasta llevamos cuántas personas pantallas. Cubre eso? ¿Hasta cuántas? No tenemos límite, compadre. No tenemos límite, porque hemos estado en teatros, hemos estado en palenques, hemos estado en ciudades grandes y nunca hemos batallado con el audio. ¿Por qué? Porque tenemos, además de las bocinas, desde 4 personas hasta 20 millones, güey. Oye, qué bonito es tener un buen sonido. Oye, qué ojete se siente cuando te hablan por teléfono un cliente y te dice, oye, Tito, sí, bueno, es una fiestecilla, güey, nada más una bocinilla. Ya mamaste. Ya cuando empiezan a hablar en diminutivo de que es una fiestecilla, o sea, vas y chingas a tu madrilla. No mames. No hagas fiesta, se chingó. Y aquí los precios, dices tú, bueno, es una bocinilla. Te mandamos una bocinilla, pero de calidad. ¿Por qué? Porque no quieres tanto ruido, te ponemos una bocinilla de calidad, nada más que te va a costar de calidad. Porque nosotros vendemos calidad. No te vendemos, van a llevar una estéreo. No, compadre, sí las tenemos. Pero las tenemos para cuando andamos de perifoneo en las cuadras. Ah, ok. Para que se vaya a comer el circo y no sé qué pega de la ciudad. Exactamente. Se va. Ya lo sabe, DJ Bayos, 81-10-15-61-37. ¿81 qué? 10-15-61-37. ¿81 qué? 10-15-61-37. Y eso no es todo, compadre. No. Porque además le quiero mandar un saludo muy especial al DJ Bayos. Porque DJ Bayos siempre está en los eventos de un servidor privados. Vaya usted a saber si no vaya a fallar nunca. 81-10-15-61-37. ¿Qué chingón te lo aprendiste, cabrón? ¿81 qué? 81-10-15-61-37. Y si marcan ahorita, tenemos promoción, güey, cállate. Márcale ahorita, 81-10-15-61-37 para en la cámara raza. Lenta, 81-10-15-61-37. ¿Puedes hacer una canción de ese número? Si tú quieres estar bien con tu gente y no andarla cagando con bocinas tan pedorras, 81-10-15-61-37 para quedar mamalón en tu fiesta. Bayus, 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 Bayus. DJ Bayus, Bayus, Bayus. Ya. Ahí quedó, compadre. Y también para toda la raza que me está pidiendo, que me dice, que me manda por Instagram. Tito, güey, siempre usas gorras bien chingonas, güey. Ah, como chingón. Compadre, no. Mira es nomás. Que no es que las uses bien chingonas, están bien chingonas. ¿Cómo compadre? No? Mira muchas gracias a la persona que me mandó esta gorra. No, no. Estás pendejo, esto es para mí, güey. Mira nada más, esta gorra, compadre, lo puedes encontrar nada más y nada menos, güey. Es la original de Golden Bros, compadre. ¿En dónde? Pare. Wow, original. Original, Golden Bros. Nos puede mandar ahí, viene en la página de Instagram. Viene, mira, ¿qué está apareciendo? Nada más y nada menos que Raycast.mx. Así viene en Instagram, Raycast.mx. Tenemos envíos a toda la República Mexicana. Y eso no es todo, porque tenemos lo mejor en gorras originales de Golden Bros. También de Brass Pro Shop. Tenemos todo lo que está de moda. Lo pueden encontrar ustedes ahí en Raycast.mx. Así que ya lo saben, mira, aquí hay una muestra más de lo que tenemos para ustedes. Ahí con permiso. Ahí, güey. Ahí va. Mira. Mira, compadre, que se va de pesca el muñeco. Ay, qué chulada. Se va de pesca el muñeco, mira. Se la pone ahí.
Y si quiere también le conseguimos curricanes y la chingada. Pero ya lo saben, ahí está RoyCat.mx. Es la mejor opción para las gorras que estén de moda. Envíos a toda la República Mexicana. Esta botella me la regaló mi compadre. Sí, ¿me la voy a llevar ya? Nada más que es toda. Que no es tu programa, güey. No, no es tu programa, güey. Entonces, no, aquí se queda. No, 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 compadre. Yo se la pago. No, es, compadre. Ándale, güey. Para que le... Te lo va a pagar. Son 1,600 pesos. No hay problema, compadre. Pero no, no asustes a la gente. Vengo la próxima semana. No, no. Esta botella de mezcal, güey, con sabor a mango, ¿cuánto vale más no, o menos? No, la verdad no tengo idea, compadre. Pero yo te puedo asegurar, güey, que la van a encontrar a muy buen precio. Porque ese no nada deja más es la calidad, vale, el sabor lo que tiene. Lo que sabe. Que te valga madre lo que vale. Lo que sabe. Me grites, pendejo. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Exactamente. Ya caminante, no hay camino. Camino. Se hace camino. Amigo, ven, te invito una copa. No tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. No, no puedo, no puedo mear, ando bien jodido, estoy con piedras. Te quiero recordarle boca loca de ayer cuando teníamos 16. Solo por ser tu amigo, te confieso. ¿Ah, sí, compadre? No me la sé, güey. Me equivoqué, más nunca lo olvidé. Ay, como bueno. Quiera vas y chingas a tu madre. Como cuando teníamos 16. Dice: llevemos juntos serenata. No, no tiene caso. Eso lo debes ya saber. Tú la guitarra y yo maracas. Conquístala, amala. Venga, venga. Como cuando teníamos 16. Chingón, cabrón. Gracias a toda la raza que estuvo conectada. Chico, muchísimas gracias. Una mención. Así nos despedimos. Gracias. No, güey, el primero de marzo vamos a estar ahí en Playa Culichi, en el centro de Guadalupe. Ah, el primero de marzo, ¿en dónde? En Playa Culichi, en el centro de Guadalupe. En el centro de Guadalupe. Está en Guadalupe. Sí, señor. Ahí está en Juárez. ¿Playa Culichi? No. Es la calle Juárez. Vamos a estar en Benito Juárez, cruz con Arteaga, ahí está Playa Culichi. ¿Seguro? Claro, compadre. Ahí, ¿no es allá en Juárez? No, hay otra en por Juárez, pero no, vamos a estar en la que está en mira, Guadalupe. No batallemos, compadre, ahí está. Vamos a verlo. Del rancho a la playa, compadre, ahí nos vamos a estar presentando este miércoles primero de marzo para la raza que dice, es que ya no están juntos tú y Omar. ¿Cómo chingados que no? No, ahí está. Ahí estamos juntos, Omar y un servidor Tito Ranchero. Ahí nos vemos el miércoles primero de marzo. Compren su boleto con tiempo porque la preventa hay que aprovecharla. Compadre, son 150 pesillos, compadre. Y se van a divertir, güey. Ahí están juntos y que no anden abriendo los hocicos porque sí hay problemas, como en todas las parejas. ¿Algo más que quieras agregar, mi Aldo? No, nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes este fin de semana. Estoy en Cadreita, en La Ramada. Voy al baile room y el día 3 de marzo, acuérdense, 3 de marzo voy a estar en Unicornio Azul y el día 10 en el bar de Sagar San Nicolás. Y ahora sí, ya arrancamos con los compromisos que tenemos. Así es que, si tienen oportunidad de ir a verme, ahí voy a estar echándole ganas. Yo creo que un mes y medio más todavía me quedo aquí en Monterrey y luego a volar. Vámonos, compadre. Es todo, compadrito. Chilinflas. Síganme en todas mis redes sociales como Chilinflas TV. Los espero este 4 de marzo ahí en el Teatro Nena Delgado. Muchas gracias. Y Omar, ¿de qué lado? Compadre, tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? Todo lo que tú quieras decir, adelante, es tu momento. Ay, papantla. Bueno, nuevamente las redes sociales, la página de Facebook Relamido, en Instagram Relamido Soy, en TikTok también, me pueden contactar cualquier informe. OnlyFans. OnlyFans también. No. Tengo una academia de música también que estamos arrancando, por si gustan desde niños de 6 años en adelante. Rela Academia. Ok. Ahí también pueden encontrar la página, o si no, mándenme a mi página y les doy ahí los informes. Y desde aprendes porque aprendes. Aprendes porque aprendes. 6 años en adelante, guitarra, piano, batería, canto, flauta y de todo. Yo sé tocar la flauta, compadre. A ver, compadre. Pero, ¡ay! Todo un estuche de monerías. Tacos y gorditas. De lo que sea. Y no olviden seguirme en el nuevo TikTok que tenemos que se llama Tito desde el Rancho. Ahí estamos y vamos a subir todos los videos que pasan desde el Rancho. Lo vamos a estar subiendo ahí para que ustedes se diviertan. Muchísimas gracias, mi Aldo. Gracias, Chilinflas. Omar Espinosa y mi compadre Lamido. Gracias. Agradecidos con todos y cada uno de ustedes. A Woodward también por haber hecho posible este programa. A Ray Caps.
también a Rancho Escondido y por supuesto también a Patuchela. Así nos despedimos, vamos a darle a DJ Galo. Así nos despedimos, no están echándole, no están loqueando. ¿A qué sales? Ánimo a la raza del DJ Bayus, ánimo. ¡Saludcita! Y no están loqueando, entonces ¿a qué salen? Eso no es disfrutar. Si quieren divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y abra una cerveza, porque desde el rancho está por comer.